¿Cómo están, señores? Buenas noches, bienvenidos a este episodio de Noir. Y bueno, pues ya estamos aquí. Hoy es martes, es 16 de abril, estamos con un calor bárbaro y bueno, pues muy contentos de estar por aquí. Ya estamos a punto de comenzar, estamos transmitiendo en vivo aquí en YouTube, también estamos transmitiendo en vivo en nuestra fanpage de Facebook. Estamos también ahí en vivo para todos ustedes. Así que bueno, amigos, con un tema muy interesante porque hay muchos estigmas y muchas, digamos, creencias sobre los perfumes florales. Pero pues hoy vamos a desenvainar este tema porque la verdad hay unas joyas impresionantes. Entonces, bueno, pues amigos, ya estamos aquí. Nuevamente bienvenidos a todos. Recuerden que hay super chat, ahí vamos a estar viendo los comentarios. Saludos, Ana. Dice Ana que no se ve. A ver, vamos a ver. Porque por acá se está. Vamos a ver que estamos todo en correcto. Ahí que nos ayuden en los comentarios. Ahí estamos ya totalmente en vivo. Y bueno, perfumes florales, amigos. Y bueno, vamos a darle inicio al programa. Vamos a ir metiendo a los invitados y primero por aquí el señor Primal Scent. Rob, hola, Carlson. Hola, mi bro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Pues bienvenido aquí al episodio de este mes. Creo que traemos ahí un mes atrasado, pero bueno, ya sí. Estamos listos aquí. Saludos a todos. A ver, Rob, cuéntame bien rápido, perfume del día, ¿y qué te parece este tema? Que si se lo decimos, yo creo, a la gente que no colecciona o que no está metido en este, diría, no, son para mujeres. ¿Qué onda con el tema? Está muy interesante, ¿verdad? Bueno, primero que nada, gracias por ser el host y abrirme las puertas acá en tu canal para el Noir de hoy. Después, decir que pues estoy de vuelta después de cuántos meses de no estar en Noir, por una cosa y por otra, acá andamos de regreso. Entonces, estoy bien contento de estar por acá. Estamos estrenando camarita, estamos estrenando el fondito acá, o sea, se ve interesante para todos ustedes. Y, pues bueno, el perfume del día, vámonos por orden, ¿no? De lo que me preguntaste. El perfume del día es esta maravilla de fragancia que se llama la Dolce Vita de Primera Perfumes. Y este perfume decidí ponérmelo hoy porque me está dando muchísimo esta sensación de que Primera Perfumes está haciendo unas composiciones que a mi gusto, ojo, a mi gusto, están mucho mejor hechas y balanceadas que otras colecciones de Primera Perfumes. Y habiendo dicho todo esto, pues aquí lo que tenemos es un tema de dátiles, oud, riquísimo, delicioso, que tiene una proyección brutal, que termina en una lavanda impresionante, magnífica y rica, y que además dura muchísimo. Este es el perfume del día de hoy. Y pues en el tema de hoy, justamente acabo de sacar un video hace 2 semanas más o menos. Saqué un video justo de esto, ¿no? De este tema de los perfumes florales. Y es un estigma. Es un estigma, yo lo digo en el video, es un estigma que hay que romper. Hay que romperlo y hay que romperlo juntos porque, a ver, es como decir que los colores tienen un género, ¿no? Los colores tienen un sexo. Es como decir, ¿por qué el color rosa está asociado o tiene que estar asociado a la mujer y el azul para el niño o la niña, ¿no? Entonces, no sé, creo que es un tema muy, muy interesante. Y aquí tengo algunos perfumes de ese video, de esa selección, por si no lo vieron, pero tengo un par y sobre todo uno de ellos que me acaba de llegar hace unas semanas y que, no manches, Omar, lo delicioso que huele en este tema floral. Ahorita les platicamos. Perfecto, pues muy interesante. Sí, de hecho, bueno, pues la Dolce Vita, tras bambalinas platicábamos que a mí se me hace un perfume que de entrada te huele mucho a maderas. Sí. Que tiene un performance muy importante porque es extracto de perfume. Y la verdad, le decía yo, Roberto, este yo lo siento como el perfume ideal para oficina porque predominan las maderas. Pero bueno, pues vamos a darle entrada a, bueno, primero saludos a todos, ahí anda Boss Lady, ahí anda Ana también, saludos, toda la gente que está ahí en el chat, y vamos a meter al siguiente miembro que por acá anda, el señor Eduardo de Medicine Journey. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, comandan? Buenas noches, ¿todo bien?
Todo bien, mi bro, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, bien, afortunadamente todo muy, muy a gusto. Como decimos un poquito, sí, aquí también está haciendo calorcito, no tanto como allá, me imagino, pero sí, Está está haciendo, cabrón. está, el calorcito está fuerte, entonces, pero rico, ¿no? Empezando la semana, dándole un poquito con todo. Y ahí estaba Bien. escuchando todo lo que decías. Oye, pues qué buena onda, mi Rob, que tienes nuevo setup, entonces cámara, micro y todo. Pues sí, la camarita y la cámara es la cámara anterior con la que grababa, que decidí darle uso porque estaba guardada realmente. Okay. Y pues ya la tengo como webcam, entonces doy mis clases y todo esto así. Esta mamada de acá atrás es literalmente, busqué en YouTube, güey, y puse en la tele ahí, no sé qué en 4K para que se viera chingón, ¿no? Y pues creo que ahí voy. Creo que ahí va. Ah, quedó muy padre, muy padre. ¿Cómo Y te verás el fondo este de pantalla de Windows? No Ándale, mentira, sí. lo ponías el Winamp, que salía El así como. Winamp, sí, el puta Winamp, güey. Oye, Eduardo, platícanos, a ver, un breve intro. ¿Qué perfume usaste hoy? Y creo que este tema da mucho de qué hablar por lo que comentaba. Tú le dices a cualquier persona que no está metida en esta, oye, perfume floral, súper delicioso, pero eso es para mujeres. Entonces creo que da mucho de qué hablar y va a ver Muchísimo. qué joyita usaste el día de hoy. A ver, platícanos. Fíjate que curiosamente yo hoy no usé perfume porque he estado evaluando unos Discovery Sets, entonces sí no quería saturarme. Entonces se siente raro, me siento un poquito encuerado. Sí, está feo eso. El no traer nada, pero es que ayer justamente me pasó, el día lunes es nuestro día libre, y me puse un perfume y nos fuimos a dar la vuelta y Ana casi se muere porque me puse una cantidad obscena de perfume, entonces la estaba atosigando, entonces como que dije, no, mejor hoy me la voy a llevar un poquito más leve, vamos a evaluar estos perfumes. Y fíjate que sí funciona, es interesante porque sí te, igual y posiblemente te sensibiliza un poquito más a, vaya, no en general, no el 90% lo descubres, no, pero estas nimiedades, ¿no? Arribita, algunas cositas que normalmente luego no ves, pero con respecto al tema, no, la verdad es que, a ver, yo creo que yo tengo varios videos en el canal, varios, 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 y creo que me hacen falta muchos más para invitar a la gente a que prueben perfumes florales. Creo que hay que romper, uno, el estigma, y dos, creo que también esta idea preconcebida de cuáles son los florales, porque hay muchos florales que si yo no te digo que son florales, no tienes ni idea, cabrón, ¿no? Entonces, por ejemplo, perfumes con iris, la gente luego no entiende, es una flor, cabrón. Perfumes con violeta, como Fahrenheit, que tiene violeta y Lily of the Valley. O sea, la verdad es que creo que hay que quitarle el estigma y sobre todo también abrir nuestro criterio. Yo les traigo hoy varias propuestas, varias de ellas nuevas, entonces son cosas interesantes. Sin embargo, creo que este es un tema que da para largo y tendido. Podríamos hablar del reino comercial, podríamos hablar del reino nicho, podemos hablar de perfumes actuales, de perfumes vintage, o sea, hay mucho de dónde cortar, entonces sí creo que vale la pena y pues en general vamos por ahí. No sé, creo que nosotros tres compartimos la misma idea, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, este tema de justo lo que decía, ¿no? Romper el cliché, ¿no? Y el cliché que está muy fuerte y muy arraigado. Incluso las personas, y seguramente lo has visto, Eduardo, cuando tienes tus catas con personas completamente nuevas al mundo de los perfumes, siempre está el comentario de, oye, ¿y es para hombre o es para mujer? Aunque sean florales o no. Entonces, el romper con este estigma, con este cliché, creo que a todos nos viene bien, porque además eso va a obligar a que, como dices, abramos el horizonte, abramos el espectro y nos atrevamos un poquito a probar cosas que son diferentes y que están deliciosas y que merecen toda la atención. Entonces, Absolutamente. ayúdennos hoy, todos los que están por acá en el chat, pues a romper con este cliché que fue creado nada más porque sí, ¿no? Sí, Sí, por supuesto. y déjame decirte algo, no solo en los florales, ahorita pensándolo, o sea, yo, que fue la semana pasada, hice un video sobre el nuevo Black Opium de Yves Saint Laurent, que se llama Over Red,
y es un perfume que tiene café, que tiene cereza, pero obviamente pues ese es el ADN de Black Opium. Y yo lo que les digo, la neta, es que vale cañón la pena que lo prueben. A mí me encantó. Sí, sí, claramente tiene estos dejos un poco más femeninos. No te voy a decir que no. Pero yo me lo puse, lo gocé cañón. Ana, de hecho, la entrevisté, o sea, como preguntándole un poquito cómo lo vio. Me dijo, sí, lo siento un poquito femenino, pero te huele muy bien, ¿va? Entonces, digo, también no tengo que igual la gente no hay tan gente tan loca, pero también creo que allá hay algo que luego hay que explorar. Hay varios perfumes femeninos que puedes utilizar. Y si ya has estado en el nicho y ya has probado perfumes gourmands, perfumes florales. A ver, justamente, ¿te acuerdas, Omar, el que me enseñaste, este de Cajal? No sé qué madres. Güey, a ver, bajo cánones normales, yo te diría ese perfume es femenino, güey. Exactamente. Y pues, o sea, vale la pena probarlo, porque sí tiene lo suyo, ¿no? Sobre todo que este es un frutal con un tono floral interesante, pero aunado a lo que dicen muy bien, Cabe mencionar que los florales hay que probarlos en piel, porque normalmente vienen acompañados de notas que en la piel de varón cambian. Entonces, aquí tenemos una madera y tenemos almizcle. Entonces, las maderas en la piel de un hombre y de una mujer huelen bien diferentes. Entonces, créeme que este perfume, si lo pruebas en un blotter, se lo hueles a una mujer, dices, es de mujer. Y a la hora que te lo pones, dices, canijo, oye, a ver, mira, está bueno. Y agarra otro tono. Entonces, yo creo que si hay una familia o un tipo de perfume que como hombre tienes que probar, yo sí diría los florales, porque te puedes llevar sorpresas bien interesantes. No sé qué opinas. Sí, claro. Justo. Sí, justo. Oye, bueno, un anuncio, ¿no? Para avisarle a todos que están aquí. Sí, adelante. De Isra, ¿no? Sí, bueno, pues primero que nada, un gran abrazo a Israel, nuestras más sentidas condolencias. Hace pues, prácticamente un par de horas nos avisó que un familiar cercano acaba de fallecer. Entonces, pues bueno, mandarle ahí un abrazo por parte de todos, la buena vibra al buen Israel, y que todo salga bien. El señor Mike por aquí va a estar ahorita ya en unos momentos más. Y traemos también un invitado de una colección de perfumes impresionante. Miren, bueno, yo les quería proponer, para ir empezando en el tema, sí podemos hacer rondas como siempre lo hacemos, pero no sé qué les parezca, si irnos con una flor, o sea, por ejemplo, hablar primero de rosas, hablar o nos vamos por selecciones, porque creo que sería bueno, sobre todo en algunos ingredientes, que la gente diga, cabrón, ¿a poco esto tiene flores? Lo que decías ahorita, oye, ¿a poco tiene violeta? ¿A poco tiene ylang ylang? ¿A poco tiene iris? Entonces, si me lo permiten, y sirve que digo mi fragancia del día, y les parece, comenzamos con este ingrediente y damos pie para que entre ahorita Mike. La verdad, cuando me llegó este perfume, que primero que nada le tengo que agradecer mucho a una tienda que está en Medio Oriente que se llama Perfumani, que tiene perfumes descontinuados, me mandó este perfume. Yo cuando lo vi, porque me mandó un catálogo muy grande, y dije, y a ver, nunca lo probé, vale la pena como colección. Y cuando me llegó, dije, iris, y yo con el iris no soy tan fan. Bueno, agarré un día y dije, lo voy a usar. Oh my God, qué belleza. Señores, la primera versión de Dior Homme Cologne, este es de Francis Cordillan. De hecho, ustedes se darán cuenta porque el popote es pues viene así en metálico. Y pues miren, sorpresa, porque ustedes saben que el iris de esta línea no soy tan fan. Me gusta mucho el iris de la línea de Givenchy. Por ejemplo, Eduardo tiene ahí en Santi Burgas un perfume de iris que me gustó también mucho. Pero este me sorprendió porque es un iris, digamos, muy sutil en el sentido en que esta parte como de maquillaje está bien suavecita. Me llama mucho la atención porque Eduardo, pues, tiene también este que afortunadamente ahí lo podemos conseguir, ¿verdad, compadre? Que es el Dior original. Y aquí lo increíble es de que este, siendo Cologne, tiene mejor performance que el original. Se parecen mucho. Ahora, este es un perfume centrado en el iris.
Declara también otras notas, pero tiene neroli, porque es una colonia, tiene, ya saben, cítricos, neroli, lavanda, tiene salvia, iris, pero me llama mucho la atención que declara en el fondo cuero, declara cacao. Yo, la verdad, así a grandes rasgos, Eduardo, es este, haz de cuenta en versión fresca, el iris un poquito más rebajado, algo más cítrico. Me impresionó de este el performance. Yo esperaba algo muy, muy bajo. Está muy rico. Ahora que nos veamos, te lo voy a llevar para que lo pruebes. Hola. La verdad, es muy bueno. Este también es bueno, que es el Diorome Original. Este ya es de François de Machy. Ese básicamente es iris, cardamomo y vetiver. Pero son muy, muy similares. Entonces, si me preguntas cuál me gusta más este. Y es una... pues digamos que es una propuesta de iris muy rica. Este perfume ya, pues creo que salió muy poco, ya no, no lo hay. Es el primer de Diorome Colón. Y yo creo que se basaron en este para toda la línea, Pues está, ese yo nunca tuve oportunidad de probarlo. Uh-huh. Nunca. Entonces sí, cuando nos veamos estaría increíble probarlo. Sí, sí, te lo llevo. Es un 75-80% este. Pero esos giros que tiene están interesantes, me gusta el performance y bueno, pues le pregunté a nuestros amigos de Perfumanía que si tenían Balenciaga Purón, que es un perfume que he buscado por muchos años, y me dicen, ajá, sí, vale $300 el de 50 mililitros. Y yo, no, pues está bueno, bye. Pero, pues bueno, esa fue mi fragancia del día. Y si gustan, antes de empezar con la primera ronda, ya anda por aquí el señor Miguel, mejor conocido como Mike de Varoma. ¿Cómo estás, Mike? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, por ahí. Mike. A ver, espérenme, déjenme ver si... ¿Audífonos me escuchan bien aquí? Te escucho bien. Perfecto. Oigan, una disculpa, tuve por ahí una confusión. Ahorita estaba cenando bien tranquilito y dije, ¿qué más? Entro y veo que ya están en vivo y yo como, a ver, ¿qué? Me metí a la historia y decía 8 p.m. y dije, no manches, ya la cagué. Pero bueno, ya bailó. Alcancé a escuchar por ahí un poco de lo que estaban diciendo. Eduardo, justamente vi que mencionabas de que quitarnos como esta idea de floral es completamente femenino. Al final de cuentas, yo agregando un poco a esta idea, las flores son parte súper importante en muchas composiciones de perfumería, si no es que en la gran, en la mayoría. Uh-huh. Entonces, sí hay muchos perfumes, como decías, que si te dicen, pues es que esta es una flor, dices, ay caray, no me había dado cuenta. Y justo el iris es un muy buen ejemplo. Entonces, pues adelante, sigan, ya no interrumpo. Mike, no, tu perfume del día, a ver, platícanos qué usaste hoy. Mi perfume del día... Hoy yo sé el Y Elixir, el nuevo de Yves Saint Laurent. Le estoy dando las últimas pruebas. Es un perfume que lo probé de hecho en el Duty Free y dije, no me convenció tanto, pero lo voy a comprar para hacer reseña, para estarlo dando pruebas. Y me gusta, me ha ido gustando más conforme el tiempo. Sin embargo, si tomamos en cuenta esta idea que nos metió Dior con su versión Sauvage Elixir versus lo que nos está entregando Yves Saint Laurent, son cosas muy distintas. Entonces, este guay declara la nota de oud y creo que es lo que más llamaba la atención. Y sí, sí se siente, sobre todo en la salida, pero muy echado para atrás. Y de hecho me recuerda como este oud colonia que encontramos en Acqua di Parma, como este oud un poco más limpio, un oud acuerado, por así llamarlo, pero limpio. Okay. Y bastante frío en la salida, cítrico, pero ya después se va apagando completamente el oud y va saliendo más el ADN de guay que todos conocemos. Está bien, pero tampoco es como la gran cosa. ¿De esa línea te sigues quedando con el Eau de Parfum? Como El EDP y el Eau Fresh, para mí son los mejores. Okay, bueno. Los dos. Muy interesante. Muy, ¿les parece? Comenzamos con iris. Venga. Sí, a ver, pues. Está pues quien que presente una flor, que presente una flor. Pues, a ver, en el orden en el que entramos. Pues que sean. A ver. Va, me toca entonces. Bueno, pues justamente estaba yo pensando que hay que hacerle casito a las casas de diseñador. Y yo iba a presentar, pues claramente, Diorome Intense, ¿no? Como un gran ejemplo de perfume con iris, mega elegante,
refinado, sofisticado, muy rico. Sin embargo, pues hay que traer cosas nuevas al show, ¿no? Entonces, quiero mostrarles este perfume que me llegó hace un par de semanitas y que estoy lo que le sigue de asombrado con esta fragancia. Les voy a leer un poquito de las notas, acá las tengo. Tiene iris, mandarina y lavanda en la salida, iris de nuevo en el corazón con cedro y abatonca, y en la base tiene vetiver, ambroxan y sándalo. El perfume se llama Satin Cash, de una casa que se llama Bodé Studios, y curiosamente tiene únicamente dos perfumes en su haber esta casa, este y otro que después merece la pena hablar en un tema específico, pero este perfume, señores, híjole, creo que guardando toda proporción, desde luego, y tomándolo como un perfume que a mí me gusta mucho, pensaría yo que es el heredero de las glorias de Dior Homme original, con este iris, con este cítrico, con este tema, incluso hasta podría decir ligador juvenil, y todo esto lo tenemos aquí con Satin Cash. Es un perfume que está delicioso. Si se acuerdan de Givenchy Gentleman sacó uno antes del Reserve Privé, fue uno que tenía cítrico, ¿se acuerdan? Era uno Intense, se llamaba Intense. El Eau de Toilette Intense. El Eau de Toilette Intense, que tenía este tema de cítricos también ricos y así. Bueno, pues aquí están acentuados. Aquí la mandarina está súper acentuada y esta abatonca hace todo más sensualón, sexy, más que sensual, sexy, rico. Y déjenme les digo que en términos de potencia, o sea, por lo que les estoy diciendo, pensarían, bueno, pues está, debe durar poquito y demás. No manches, dura un buen. Tiene una duración en piel, o sea, el horario laboral de 6:30 de la mañana, que me lo puse a 4 de la tarde, sin temas, y es bien rico. Entonces, como perfume floral, se saca un 10. Como perfume floral, en este tema de que la flor también puede ser un tema masculino, se saca un super 10 y de nuevo casas completamente nuevas, casas completamente innovadoras, desconocidas, casi indie, que de pronto nos muestran estas cosas que están para morirse. Este es mi primero con iris, mucho iris, pero abatonca, mucha mandarina, mucho cítrico y este tema de sándalo al fondo. Y es, no sé si ya lo probaron, pero es Satin Cash de Bodé Studios. Sí, no manches, ese perfume está muy bueno. Muy bueno. Tapa imantada, ¿no? O sea, está muy bien. Está de pelos, de pelísimos, ¿eh? Está. Tanto ese como el otro que tiene, el de Fuchsrot, si no me equivoco, se llama. Esta casa es suiza. Esta casa es suiza y únicamente tienen dos perfumes en su haber, este y este otro, que yo ya estaba listo, ¿eh? Porque si ustedes decían acá, no, perfumes verdes, venga este, ¿no? Este huele a este juguito de pepino con limón, fresco, rico. No, esta es una chulada, pero ya después hablaremos de este. Únicamente tienen estos dos en su haber. Okay. Este salió en el 2022 y este es su más reciente lanzamiento, que es el 2023. Okay. Es una casa completamente indie y si ustedes entran a su página van a encontrarse con la leyenda que dice: lo que más nos interesa es que el perfume sea potente, y créanme que con estas circunstancias es un perfume bastante fuerte, bastante potente, pero delicioso, y no pierde su carácter sensual. O sea, no es nada más un gritón por ser gritón, no fuerte por ser fuerte. No. Es sofisticado. Este iris es bastante sofisticado, muy al estilo de Dior. Este iris está muy bien trabajado, excelentemente bien mezclado con la mandarina. Yo creo que este es un perfume que tienen que probar sí o sí. Ojalá y pronto, pues sí, si nos vemos pronto, Master Yoda, te lo llevo para que lo pruebes, porque está bien chingón, la neta. Este se saca un 10, Satin Cash de Bodé Studios. Interesante. No había
no tenía conocimiento de esa casa. Bueno, ya saben que salen casas por todos lados. Sí, claro. Se escucha bastante interesante. Si les parece, antes de que pase Eduardo con su propuesta, bueno, tenemos refuerzos de lujo y alguien que tiene una colección impresionante, pero impresionante de verdad, y que cada live sale con el carrito como con 30 artículos en su carrito. Pero bueno, pues la bienvenida a un gran amigo, un gran reseñador, que es Cristian de Un Perfume Más. ¿Cómo estás, Cris? Hey, ¿cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos, Eduardo. Saludos, Omar. Saludos, Mike. Mi hermano. Espérate, no se me va a olvidar. Espera. ¿Cómo? Te olvidaste de mí, por Dios. Espera. Ya me voy, ya. No, ya, esto no se puede así. Ya, va. Siempre te llamo Primal. Mira, tú sabes que antes de entrar en vivo, le dije a mi esposa, dice que voy para un en vivo con ustedes para el Noir, que nosotros lo vemos, y me dice, oye, ya estás en las grandes ligas de los en vivos, ¿eh? No, Cristian, sí. Bienvenido, mi bro. Uno de los mejores canales de reseñas en español. Rob, tú, ajá. Cristian, tu fragancia del día, a ver, platícanos brevemente, ¿qué traes el día de hoy? Mira, traigo bien sencillo. Este es de Essential Parfums, que yo sé que Eduardo, creo que es el distribuidor allá en México. Ah, buenísimo. Uy, buenazo. Mi segunda favorita esta, de esa casa. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo con esta casa, pero ellos, es una casa que son perfumes bien aéreos. Este perfume yo lo compré tal vez, creo que Omar, cuando hacíamos en vivo, hace como un año, ¿verdad? Hace año y medio. Y me pasó que antes me duraba tal vez 4 o 5 horas, pero no sé si eso se ha convertido en una fragancia un poco más fuerte, pero hoy día me dura 8, 9, 10 horas este perfume. Ahora, yo me aplico como 15 gatillazos, me lo apliqué para ir al trabajo y todavía en la noche lo estaba percibiendo. ¿Sí? Hoy me gusta más que antes porque ahora le siento una duración mucho más fuerte. Y ahora la percibo hasta un poquito más almizclada que antes y más limpia que el año pasado. Está sí, bien buena. Debe ser la maceración. A mí me encanta de esta casa, que tiene cosas muy buenas. Vayan ahí a la tienda de Eduardo, que están aquí en México, para que las prueben. Me gusta, la que más me gusta es Orange Chantal. De ahí esa, y me gusta mucho la de Higo. Sí. Me gusta mucho. Pues bueno, ya Cristian nos va a decir. Muy peculiar. Nunca me había tocado eso de como esta maceración que comentas. Está interesante. Tendré que hacer ahí una prueba porque sí tengo yo, por ejemplo, creo que yo tengo todavía un Mon Vetiver de hace como 4 años que está en mi colección. Voy a probarlo así. Está interesante. A ver, esa comparativa. Qué buena onda. Sí, pero esto, fíjate que yo me he dado cuenta que pasa mucho con los perfumes frescos. En cuanto usas un cuarto del perfume, un tercio del perfume, la verdad es de que empiezan a macerar, porque claramente son perfumes frescos, no esperes que te duren todo el día. Son perfumes de 5 o 6 horitas bien, pero a mí al menos el de Orange Chantal, me dura las 6 horas súper bien, ¿eh? A las 6 horas, 2 atomizaciones más y bastante, bastante bien. Bueno, seguimos en el tema. A ver, Eduardo, tu primera propuesta de perfume floral. De perfumes florales, uf. Mira, la verdad es que estaba haciendo la selección y es que sí, hay demasiado. Me imaginé que iban a sacar Dior Homme, Parfums, etcétera. Entonces, traigo algunas cosas que creo que no van a presentar y además de que son nuevas. Entonces, bueno, pues la primera tiene un nombre muy peculiar, muy raro. Sería como My Past Self's Flowers, que sería como mis flores pasadas. Las flores de mi yo pasado. Las flores de mi yo pasado. Esa sería la traducción. Una mafufada rara de nombre, pero bueno, pues no esperamos nada distinto de Toscovat. Bien. Y este perfume, pues, es de los nuevos que sacó David, y yo no había tenido oportunidad de probarlo, y el día de
ayer que regresé a la boutique, pues ya los pude probar porque acaban de llegar. Bueno, llegaron la semana pasada, pero yo tuve que estar en Guadalajara, no los pude probar. Entonces ya me picaba varias partes del cuerpo por probar todos los de la colección. Y les voy a ser muy francos, con el nombre no sabía qué esperar y como que dije, hijo, a ver a dónde se va este cuate si no hace cosas medio raras. Y luego te metes a ver las notas a su página y le mete 20 mil madre y media y tiene notas muy raras, ¿no? Tiene notas que pues que no sé cómo traducirlas. De hecho, yo tratando de meterlo a mi página de internet, dije, ¿cómo diablos? O sea, no tengo en la base de datos, o sea, no. Pero miren, por ejemplo, este es un perfume que yo les podría platicar que a mí me llamó mucho la atención porque en cuanto lo pruebas, trae algo que está muy de moda, que es como este tema frutal, pero un frutal muy particular. Siento yo ahorita que el maracuyá y sus derivados está en muchísimos perfumes nuevos. Bueno, este perfume tiene una fruta que se llama mangostán, que yo me acuerdo porque tenía un amigo que vendía como en negocios de pirámides el mangostán, lo vendía para todos lados. Y tiene una fruta muy rara que se llama snake fruit o fruta de la serpiente, que la neta tengo ni idea, me tuve que meter en Google, y al parecer son como unas fresas que tienen una pielecita café como de víbora. ¿A qué huele? No tengo ni idea. Huele tropical, como les decía, como a maracuyá. Y en fin, te recibe esta parte y luego se siente una parte floral picante con una base de oud. La verdad es que es un perfume muy, muy particular, muy interesante. Sé que David luego hace varias cosas muy raras con Tosco Bati, que yo te podría decir, aguas, no lo vayas a comprar ciego. Este no tienes bronca. Yo pienso que no hay ningún problema. Pero me pareció delicioso porque es una interpretación muy masculina de un floral. Fíjense, en este caso vamos a tener, y me estoy yendo a su página porque les digo, tienen las notas fumadas y algunas no las diré, pero tiene raíz de ginseng, tiene opio, tiene peonia, tiene orquídea, una madre que se llama Red Date Natal, que ya lo busqué, también es una flor, tiene champaca, tiene oud, tiene tierra y una madre que es como hidrocarbocin, que no sé si sería como hidrocarburos, sepa la madre. Okay. Lo que sí les puedo decir es que genera una idea frutal, dulce, floral especiada con una base amaderada de oud. Señores, este perfume está delicioso. Ahora, ¿cómo performance? ¿Cómo? No tengo ni idea. O sea, podría decirte que literalmente ayer probé este perfume y me pareció muy, muy, muy interesante sacarlo ahorita a colación, porque si esto tiene el performance que normalmente tiene esta marca, sin duda lo voy a poner próximamente en algún top de perfumes masculinos. No, está, señores, delicioso, 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 delicioso. Y algo muy importante, no me recuerda a nada que ya haya olido antes. Eso también es, creo que, una carta muy interesante porque, y seguro te pasó, Mike, varias cosas que probaste en Exans nuevas y tal, las olías y decías, esta ya le he olido en otro lado, ya he visto varias cosas. Sí, mucho repetido, mucho repetido. Con el nuevo de Parfums de Marly, sepas. No he tenido chance de probarlo, pero bueno, la neta es que vi las notas y dije, ay, se va a ser un tipo Elysium, un tipo, no sé. Vete todos a ver, perfumes de Marly creo que nunca ha defraudado. Vamos a ver qué sacan acá, pero bueno, para cerrar lo que les diría es, este es un perfume muy interesante en donde van a tener esta flor masculina y sobre todo no les va a parecer parecido a nada. Para cerrar, les diría, ¿está retador porque tiene oud? Yo pienso que no. Yo pienso que esto está muy bien hecho y no tiene esta complejidad que luego le gusta poner este cuate que no sé quién le compra sus perfumes, ¿va? Pero está bastante, bastante bien. Qué interesante, porque justo lo que dices, ahora que estuve ahí contigo en tu tienda, probé dos que dije, ay, güey, esta madre están bien raros. Pero probé uno que dices, oye, está bastante rico, bastante nada retador.
Entonces, esta marca está muy interesante. Vayan ahí con Eduardo a probarla. Y ahorita esta marca tiene un poquito cosas, como de hype, ¿no? Tiene cosas chidas. Sí. Ahorita hay muchísimo hype por la madre esta, el que huele a la guerra, que yo te digo, yo no sé qué youtuber lo puso, o tiktoker, o ya no tengo ni idea, pero no tienes una idea de la cantidad de gente que viene a la tienda y me dice, ¿tienes el de Inexcusable? Y yo, güey, lo llevé, no voy a decir de broma, pero lo llevé como para las cartas, para enseñar las cosas raras que se podían hacer en la perfumería, pero era como un tema más anecdótico, no de que... usable, ¿no? Véate usable, y lo que es el hype que a mí me impresiona, a ver, me llegaron dos piezas de esa madre, yo estaba en Guadalajara, ni siquiera llegué, cuando llegué me dijo, Ana, güey, pasaron dos personas, se lo llevaron. Oye, ¿pero lo probaron? No, se lo llevaron así. Órale. Y Mike, para que te entiendas, es el primo de Secreción Magnífico. No tengo ni idea acá, pero... Sí, justo acabo de subir un video a Instagram que va justo en todo este hype que ahora le llaman como perfumería ultra nicho. Y ahí están metiendo de que Nasomato, Orto Parisi, Tosco Bate es como de los que más están metiendo. Y ese perfume en específico lo mencionan muchísimo. Entonces trae como que muchísimo ahorita... el hype, a mí se me hace una jalada eso de ultra nicho, pero lo que me gusta, lo que sí apoyo de esa como pequeña tendencia que trae, es que al final de cuentas están descubriendo proyectos como Toscobat, que traen cosas súper propositivas, muy diferentes a lo que encontramos en lo clásico, nicho, en lo fácil, se podría decir, y eso sí me late, o sea, que están levantando proyectos como más pequeños, más artísticos, sin embargo, pues sí, o sea, comprar eso a ciegas, ¡ay, caray! No, ya como que me dices de Secreción Magnífica, no, pues no. Y la neta, te digo algo, creo que hasta hoy que subí un video de esa madre, me enteré del hashtag de ultranicho, yo no tenía ni idea, obviamente lo empecé a ver, y sí, son estos que te ponen perfumes de Marley Nicho, ultranicho, y entonces pues ponen, no sé, Toscova. Exacto. Ahora, aquí sale un tema interesante, y digo, no sé si nos vamos a desviar, pero me encantaría preguntárselos. ¿No les parece que en vez de estar inventando niveles para arriba, tendríamos que decir, a ver, señores, hay marcas nicho que después se convierten en premium? El nicho sigue siendo nicho y va a ser nicho. No tenemos que inventarle cosas arriba, nada más que hay cosas que estando aquí van a otro lado. Entonces hay marcas que dejan de ser, para mí la definición de nicho, yo sé que algunos dicen que nada más te tienes que dedicar a perfume. La definición de nicho es que sus aromas van a un nicho de segmento. Exacto. Eso es. Y la disponibilidad, sí, claro, ¿no? También ya no es va propositivo, de la mano. Ya no estás pensando en un tema artístico, ya no es... pues malo no está, pero no sé, a mí me pareció como que ya buscarle chicha a las culebras, ultra nicho, y lo van a sacar, elixir ultra nicho, bueno, o sea. Sí. Che, sí, no. Pues, lo que es raro, calabra, se llama artístico independiente. Exactamente. Está el nicho, está el premium, no sé, yo, pero bueno. Con este hashtag lo único que están haciendo es confundir a la gente, porque realmente el adjetivo que mejor iría es perfumería artística. ¿No? O sea, claro, es indie tal cual. Pasar, ¿no? Indie, sí, la independiente. Pero artística, exacto, como el mismo Night Flyer, estos tipos de perfumes que representan cosas muy locas. Por ejemplo, yo ahorita que he estado haciendo catas, cuando prueba la gente el Heart Attack, se imaginan algo muy raro. Les platico yo las tres fases que vivió el autor en su infarto, y cuando lo huelen, conectan y dicen... está muy loco esta, y bueno, eso es perfumería artística. Entonces, pues estas tendencias en sobre todo en estas redes que se viralizan, sobre todo TikTok, pues para mí lo único que hacen es confundir a la gente. Sí, yo también. Lo que les sigo diciendo es que los prueben, pero bueno. A ver, Mike, tu primera ronda, ¿qué nos vas a mostrar el día de hoy? Aquí yo me voy con lo que mencionaba Rob, de un poquito del punto de Iris. Sí. Había pensado justo en un Dior Homme Parfum, Dior Homme Intense, pero justo para quitarnos como esta idea de Iris que todos tenemos, que hemos visto ya en algunos perfumes, como del estilo que Gentleman o de Parfum, que no sé qué, hubo un perfume de Iris que de hecho fue en una cata en casa de Eduardo, que cuando lo probé fue como que, ay caray, es un Iris muy distinto, muy diferente, súper, súper fresco, que me voló la cabeza y me encanta. De hecho, por la pura botella ni siquiera me acercaba a él, y se llama Sonic Flower. De Room 1015. Buenazo. Este es un perfume que, les digo, por la botella, por el nombre, Sonic Flower, la caja, si no me equivoco, es como que colorcito, rosita, meloncito. Entonces,
La verdad es que no se te antoja acercarte, bueno, al menos desde mi punto de vista. Y ya que lo probé por pura curiosidad, creo que tú, Eduardo, me dijiste, este es de Iris, no sé qué. Lo sí. probé y dije, ay, caray, espérame. Este es un perfume de Iris súper fresco, súper efervescente, como nunca lo había probado antes, y eso a mí me encantó. Aquí en las notas que declara la página, la marca oficialmente, hablan de pimienta rosa, semilla de zanahoria, orris, pétalos de jazmín, ambroxan, cachemira y almizcle. Entonces, un perfume limpio, un perfume fresco, un perfume sí floral, pero lo que me encanta es ese punto iris efervescente, fresco, ligeramente picante con el punto de la pimienta. Entonces, un perfume rico, no te digo que es una cosa bestial, todo eso, pero una fragancia que ahorita para el calorcito queda muy bien y es un acercamiento muy distinto al iris. Entonces, esta se me hace una estupenda fragancia. Sí te podría decir ligeramente más femenino hasta cierto punto, pero yo lo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo y me gusta. Perfumazo, dice. De acuerdísimo. Y no sé si te parece, yo siento que sí, sobre todo cuando la primera atomización, los primeros minutos es un poco más femenino, pero después es cuando yo siento que se seca, se hace más como, se parece, de hecho me parece una versión como de la misma marca, de Electric, Iris. O sea, okay. Se maderado con iris, pero sí al principio el almizcle, no mencionan, pero debe tener ahí alguna florecilla. Sí. Lo hace un poco, no sé si tendrá esta madre que le encantan el esta cosa amarilla, ya no me acuerdo, pero a mí no me encanta. ¿El No. El ambret. Okay. No en la resina, sino en una de las partes, huele como a papelito amarillo. Okay. Y eso Ambreta, ahí está Ana. Bien, chaparra. Ya, feliz. ¡Hala, Ana! Sabe más que nosotros cinco, Ana. Ya, mucho más. Ah, no, seguro. Sí. Seguro. Esa casa vale mucho la pena, tiene cosas buenísimas. A mí, por ejemplo, tengo yo pendiente ahí de pedirle a mi compadre el Purple Mantra, que me encanta. Buenísimo, pero tiene cosas bien interesantes, vale mucho la pena. Que sí, colocan, no sé. La verdad, todos están muy, muy buenos. A ver, Cristian, ¿qué vas a sacar el día de hoy? Y al final del programa nos vas a enseñar tu carrito para ver cuántos vas a meter ahí en el carrito. A ver, Cristian, mira, ¿qué vas a presentar ahorita? Este perfume tiene una historia, porque yo estaba comprando muchos perfumes que eran similares, no sé si les ha pasado a ustedes, sí. Que a ustedes les gustó una nota, y yo era enfermo con el cuero, y comencé a comprar muchas fragancias con cuero. Luego el ámbar, si recuerdan, hace como un año estaba todo comprando fragancias de oud. Y cuando me vine a dar cuenta, dice, no tengo fragancias florales. Y comencé a comprar algunas fragancias florales que no me que a ciegas. Y hubo algunas que no me gustaron. Y esta fue una que fue la que menos me gustó. Luego, después de un tiempo en mi colección, le adquirí un buen gusto. Y le estoy hablando de esta, de Soleil de Jedi de Stephen Humbert Lucas. Esa no lo he probado. Mira, esta salió en el 2013. Le han sacado ya dos flankers. Una que se llama Soleil de Jedi Mango y otra que se llama la Flow. Esas dos son como más frutales. Tal vez un poquito más tirando a lo unisex, a lo femenino. Esta a mí me encantó. Esto es un floral elegante con ese olor como el middle smell, pero tiene como un dulzor, tiene un cítrico suave cuando empieza y luego tiene un dulzor como cremoso, pero tiene ambergris y el ambergris le da como un toque dulce y salado a la vez y como hasta un poquito animálico. Y en su secado tiene mucha vainilla, no tan dulce, pero tiene vainilla y tiene iris. Entonces, sumamente balanceada y es compleja. Porque si te fijas, la fragancia empieza como un poco cremosa y al final termina, y empieza cremosa y más como femenina, y en su secado termina un poco más atalcada y mucho más masculina. Sumamente elegante. Yo creo que esto es una fragancia excelente, excelente. Yo creo que en las noches yo la he utilizado, solo me aplico poco. Entre las notas tienes cuero. Yo no les percibo ningún cuero a la fragancia, pero a mí me encantó este aroma de por sí. No, ahí sí, fíjate, no lo conozco, suena interesante, muy interesante.
Y esa sí, marca tiene cosas bien padres luego. Oye, interesante. Raras. Porque sí, exacto. De hecho, yo he probado dos o tres. Hubo una que agarró mucho hype, una azul. No sé, no recuerdo. Blood of Fire. Esa. Oh, y sí. Con Martín probé dos o tres. Sinceramente, no, o sea, buenas, pero ninguna me hizo el ojito como para comprarlas. Pero pues esa que nos está mostrando Cristian, al menos ya ahorita de entrada, probarla, porque sí está interesante, floral con ámbar gris, ¿no? Hay una, güey, que tienes que probar, se llama Black Gemstone. Es el perfume de Nosferatu, güey. O sea, está la cosa más extraña, oscura. ¿Has probado Mod de Swallowings? Esta cosa así que... Sí, güey, cómo no. Sí. Loca. Closet antiguo de viejita. Esa es la versión fresa. Es la sí. Oigan, me gustaría que le contestáramos a César. Porque, bueno, yo esta no la conozco, no la he usado, sí la conozco. ¿Alguno de ustedes se atrevería a usarla? ¿Qué opinan de Flower Bomb de Victor and Rolf? Yo no la recuerdo. ¿Esa no es la versión femenina de Spice Bomb? De Spice Bomb, ajá. Sí. Sí. Yo la he probado para mi esposa, porque tiene muchas variantes. Tiene muchas variantes. No sé a cuál variante se refiere. Yo creo que la regular, la Eau de Toilette, yo no la utilizaría. Creo que es muy femenina. Pero la nueva que tiene la botellita rosada oscura, esa sí, esa yo la utilizaría porque es mucho más cremosa y pareciera como si estuviese una madera de sándalo. Todo depende de qué fragancia se refiere. A ver, okay. La original dice que tiene té, bergamota, osmanto, orquídea, jazmín, rosa, fresia, neroli, patchouli. Es un floral. Sí, es un floral. Es un floral. Bomba. Y ahora, sí. Si yo no me acuerdo mal, ¿no es, este no es dulce de amadres? Sí. Sí. Sí, es pero dulce. Creo. No y, sé. Y todavía hay una más dulce que se llama bombón. Que es así, ni de chiste la usaría. Sí, de hecho se llama bombón. Ni de no, pedo. Es como un moñito. Sí, como rosita. Claro, que parece como un moñito. Ya. Sí. Ajá, sí, muy rica, pero sí, muy femenina. Pruébalo, Omar, para que te veas coquet. No. Oye, bueno, antes de mostrarme la primera selección que traigo, gracias a toda la gente que lo está viendo, a toda la gente que está dejando sus comentarios, ahí vamos a ir contestando. Algunos, es imposible contestarles a todo. Ayuden, déjenle like, ya están conectadas más de 160 personas, así que entre Facebook y nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, miren, yo les quiero hacer una ronda de el primer mito que yo, digamos, me quité cuando entré a este tema, ¿no? De los perfumes, y es la rosa. Entonces, cuando yo vi, si mal no recuerdo, a Narciso Salazar reseñar este perfume, yo dije, me lo antojó tanto, porque la verdad Narciso, sus reseñas hace que se te antojen los perfumes. Dije, bueno, voy a pedirlo. Y en aquel entonces, pues, ese perfume aquí no estaba en el stand de Cartier. No, cuando llegó, esta madre es una pinche joya, señores. Declaración de un Suar. Es una rosa masculina, como fría, pimienta. Yo me acuerdo cuando la compré y me decía por ahí un otro coleccionista, haz de cuenta que es entrar a un cuarto extremadamente limpio, lleno de rosas blancas, fresca, deliciosa. Creo que ya está descontinuada, creo. No tengo el dato. La uso muy poco, es elegante, es una rosa fresca. De verdad, señores, esto es una verdadera joya. Ahora, oye, Omar, no le encuentro un perfume fresco con una nota de rosa que me recomiendes. Este está muy bueno, tiene rosa, tiene patchouli, tiene una nota de té, tiene almizcle blanco, tiene ámbar y tiene un toque muy ligerito de oud, pero es un oud amaderado, no es un oud ni fecal ni todos estos. Está buenísimo, se llama Costa Blanca Mosk. No sé si ya alguno de ustedes lo hayan probado. Hagan de cuenta que juegan en la misma liga. Es una rosa fresca, solamente que acá lo que tenemos es pimienta, como más fría, como hasta ligeramente metálica.
y esta es bastante almizcle blanco. De hecho, por momentos me recuerda un poquito al White Musk de Body Shop, al de Caballero, el moradito. Okay. Hagan de cuenta eso, pero con rosa. Con este fondo de oud muy, muy, muy ligerito, está buenísimo. Y el perfume, que para mí, yo creo que es mi rosa favorita. Y desde que lo compré, lo he dicho, es una belleza, señores. Se llama Flaming Red de Santi Burgas. Joyaza. Claramente hay un oud, pero yo en pocos perfumes noto una rosa tan prominente. Yo siempre he dicho que este perfume son como rosas así rojas tirándole a un color púrpura sangrando. También el tema de maracuyá yo creo que ayuda mucho a que este oud sea amable. Entonces, estos pues son tres perfumes donde predomina la rosa y la verdad es de que en piel de caballero es unisex. Costa Blanca también, declaración de un Suar está tagueado para caballero. Este lo puede usar una mujer perfectamente los tres. Pero este perfume también en piel de mujer queda delicioso. Sí. Entonces, pues como nuevo en este tema, sobre todo en el tema nicho, pues sales de la falacia de que la nota de rosa pues solamente está para las mujeres. Porque históricamente fue así. Los perfumes que tenían rosa eran para mujeres. Los tres son muy buenos. Ustedes, yo me imagino que estos dos sí los han probado. A ver, opiniones. Sí, son buenos. Güey, Declaration de un Suar. Ahora, tiene una notita ahí de comino. Sí. Como toda la línea de Declaration. Pero este es el que menos se le siente. Sí. ¿Mm? Sí. Ese es bastante, bastante sexual, yo pienso, ese perfume Declaration de un Suar. ¿Tú, Mike, ya lo tienes? ¿Lo llegaste a probar? No, ese no lo llegué a probar. Sí llegué a probar de los de declaración, pero el otro, el de Santi Burgas, se hace muy bueno. Muy bueno. Esa es una locura. ¿Y ya tú? Ese justo lo describía como una rosa enchilada, como, no sé, algo ahí delicioso. Es que justo me lleva como al estilo, como Toy sí. Boy. O sea, no que huela a Toy Boy, pero ese mismo estilo, pues. Y, por el maracuyá, quiero creerlo, ¿no? Sí, esa faceta frutal, rosa, picante, uh-huh. Delicioso. Yo lo que creo es que en uno es el maracuyá y en otro es la pimienta rosa, pero logra el mismo efecto. Como el mismo efecto. Fíjate que mucha gente en la tienda les hago esa analogía. Les digo, ¿te gusta Toy Boy? Sí. ¿Quieres una versión nicho con oud? Es este. Así. Y entonces cuando lo huelen con esa manera es de, ya agarré, ahí está el pulparindo. Sí, ahí está el pulparindo. Sí. Y bueno. Oye, te iba a decir, antes de que se me vaya Omar, te iba a decir, ¿sí? No sé si has probado de la colección de Bulgari de las gemas, el de Garanat. No, ese no lo he probado. Te va a encantar. Sí, o sea, ahorita que vi rosa. No conozco el de primera, pero en ese estilo de declaración y tal, es una rosa negra con incienso, muy de ese, te va a encantar, se llama Garanat, es de las gemas, de las originales, tiene de como la tapita rojita. Temes un poquito el performance, pero en una de esas, si me preguntas, yo creo que es el mejor floral de rosa masculino que hay, así, está... Y mira que esta colección, el incienso es muy peculiar y es muy rico, entonces, bueno, o sea, hay que probarlo y ahora les llevo este para que lo prueben, está muy, muy bueno. Va. Les decía que si les gusta White Moss de Body Shop, es como este tipo de almizcle blanco. Bueno, a ver, Rob. Segunda ronda. Pues va, yo sí voy a seguirte el juego de la rosa. Aquí tengo dos perfumes que tienen rosa. Voy a ir con el que salió como emergente rápido antes de entrar aquí al en vivo, porque, a ver, ojo, no todas las rosas fueron creadas igual, es decir, no toda la interpretación de rosa es la misma. Hay una más acuática, hay una más polvosita, hay una que no te gusta, Eduardo, que es así, que nos has dicho así de que, güey, es esta rosa neta Nel, ¿no? Sí. Hay diferentes tipos de rosa. Lo que sí es cierto es que la asociación de la rosa con el tema femenino es innegable. O sea, pensamos en que la rosa es para un regalo para una mujer, en fin, ¿no? Y yo aquí tengo el primero que rompe todo este tema. Para mí es un perfume que honestamente se me hace
súper masculino, aunque tiene rosa y jazmín, y se llama Y de Primera Perfumes. Este perfume es un tema de una colonia de estas de splash que te, ya sabes, ¿no? Que te las ponías acá y que le hacías, ¿no? Este tema de masculino, de cítricos, verde, pimienta, rico, fresco, pero con jazmín y rosa. Y esto hace que, pues, que rompa este cliché, ¿no? De que forzosamente tiene que haber este tema de rosa con una mujer, ¿no? Esa es mi primera selección. Ya nos platicarás ahorita, no sé si ya lo han probado, pero bueno, Omar seguramente lo tiene. No sé si ahorita Omar nos pueda, pues, explicar un poquito más de ese tema, pero voy con otro. Y este sí tienen que probarlo. A ver, si yo les digo cuero y frambuesa, piensan desde luego en Tosca Leather, ¿no? Tosca Leather, cuerito, rico. Y si le agrego, pues, un temita de gamuza, y si le agrego un poquito de sándalo, y si después le agrego rosa y nardos, se vuelve un perfume de cuero con rosa, un Tosca Leathercito, frambuesa, gamuza con rosa, y el perfume se llama Velvet Rose. Ah, no se ve, maldita sea, pinche introducción cabrona que le hice y no se ve. No falla, güey. Puta madre, pinche cámara. Ahí está. Velvet Rose de Claudio Zucca. Señores, no manchen. Tiene una rosa innegable, pero una parte también verdezona de la rosa. Pónganse ustedes el tallo, ¿no? ¿No? Pero justamente en el momento en donde dices, híjole, la rosa va a predominar y va a ser un perfume declaradamente femenino o declaradamente floral, nos encontramos con que empieza a crecer el cuero y empieza a crecer la parte frutal. Y además de todo esto tenemos mandarina. Entonces es además bastante refrescante en la salida. En el fondo tenemos, lo voy a leer, tenemos ládano, pachuli, bálsamo de tolú, vainilla y styrax. Pero en el corazón es donde está todo este juego. Es cuero, frambuesa, gamuza, un tantito inciensada, con esta rosa grande, bien madura, reforzado con un poquito de jazmín. ¡Qué chingonería de perfume! Este sí está... No sé si ya lo han probado, Mike. Suena no manchen. No lo recuerdo. Ojo, si es la salida, van a decir, esto es rosa. Y van a decir, es un perfume floral. Denle chance a que madure este perfume. Denle chance. Porque se van a encontrar con esta frambuesa jovencita, bien frutal, bien rica, fresca. El cuero, insisto, que está para morirse. Y yo considero, digo, no voy a hablar, a spoilear mucho porque claramente saldrá más adelante en el canal, pero lo que les puedo decir es que es este juego sensualón, incluso sexualón, en donde la rosa se quiere echar al cuero, el cuero se quiere echar a la rosa, y este juego en donde llega un punto en donde no sabes si lo que estás oliendo es cuero con rosa o rosa envuelta en cuero, ¿sabes? O sea, no sabes en qué momento se está, en qué fase va, en qué momento se está transformando. Es una belleza este perfume. Extracto de perfume, 50 ml. Cuidado con la tapa porque se zafa muy rápido. Estos dos son mis selecciones de rosa. Si quieren un perfume en este sentido de colonia refrescante y demás con rosa y jazmín, yo me voy por Y de Primera Perfumes. Y después, para mí es un súper perfumazo y es este de acá, Claudio Zucco Velvet Rose. Oye, ahí está. ¿Mencionaste que tiene nardos? Tiene nardo esto. ¿Y qué, es lo que te iba a preguntar? Normalmente los perfumes que tienen nardos de repente como que matan todo lo demás. ¿Cómo lo detectas aquí en No. Miren, me acabo de atomizar ahorita y los primeros segunditos, cuando me atomicé, era claramente rosa, un poquito verde, ¿no? Ahorita está saliendo un temita especiado y, o mejor dicho, inciensado, ¿no? Que
que refuerza este tema de misterio que se va a ir construyendo. Pero en ningún momento los nardos sí son bien fuertes. O sea, un perfume de nardos, o sea, sí huele muy cabrón a nardos, ¿no? Este okay. No. O sea, están ahí, pero como que empujan al resto del tema floral para que okay. pueda competir con el cuero, con la gamuza, con el incienso. ¿Sabes? Este tema está bien rico. Ojalá y puedan darle una probada, porque está bien chingón. Yo ahorita te puedo decir que yo creo que yo sí estoy enamorado de los nardos. O sea, digo, además de que siempre sí, me han encantado claro. ahorita. Y además, no sé si te diste cuenta, Mike, pero es la flor de moda ahorita. Todos está de moda. Sí, todos están sacando moda. Justo de nardos. Ahorita vamos a hablar de los nardos. Entonces, Rob, bien rápido te comento de este. Yo nada más lo he usado un día. Sí. Ahorita que estás mencionando, que estoy viendo las notas, es que esta colección está bien peculiar. Porque a diferencia de la primera colección privada que conocieron, salvo Marín, todos los demás están bien hardcore, densos, o sea, cálidos, densos, potentes. Y esta colección se fue más hacia lo fresco. Entonces, fíjense, pimienta rosa, tenemos fresh greens, jazmín, tenemos azafrán, rosa, naranja, artemisa, vetiver, cedro y almizcle blanco. Pero lo que dices es cierto. Y hay un perfume que tengo por ahí arriba. Ustedes lo deben de conocer. Es el famosísimo, el Original Tabak. Que es esta colonia alemana. Que es una colonia con mucha rosa blanca. Ahorita que huelo esto, hagan de cuenta que es como traer esa rosa. Que si ahorita la hueles, vas a decir, otra hueles a mi abuelo, huele viejito. Me pareció un poquito esa rosa aquí. Está muy bueno. ¿Y sabes qué me gusta? Que tiene un punto verde interesante. Quiero creer que es el vetiver. Y está bastante, bastante bueno. Justo. Ese tema que dice de fresh greens es justamente este tema verde fresco, ¿no? Uh-huh. Yo cada que pienso en un verde fresco, pienso en las hojitas de los árboles cuando acaba de llover, que se les forman las gotitas, ¿no? Este verde fresco, rico, aromático, y lo pienso con este perfume, ¿eh? O sea, honestamente sí es de los que yo podría pensar de, no, güey, la rosa no tiene por qué ser forzosamente ni siquiera unisex, ¿sabes? Ni siquiera, o sea, sí nos vamos hacia el lado de la colonia masculina que te pones acá, ya sabes. Muy buen perfume, ojalá y puedan probarlo de venta con Omar Vaqueiro. ¡Vámonos, papá! ¡Vamos al comercial! Después del comercial del Rob. Son 600 pesos, güey. Me dio mucha... me dio mucha risa este comentario de Edgar Omar Marcial. Quiere comisión, saludos. Él quiere comisión. Saludos. Sí. Gracias a cada uno de ustedes por hacerme adelgazar, ya que en lugar de despensa compro perfumes. Vientos, mi bro, vientos. Fíjate, acabo de formar un grupo, ahorita si me permiten anunciarlo más adelante. Momento pero de comerciales, por el señor. Ya tenemos el grupo activado en WhatsApp y una de las personas me estaba diciendo, me dice, por fortuna mi niño todavía toma pecho porque ya no tengo que comprarle comida, ¿no? Y ya me ahorro un poquito de los perfumes. Una chulada de comentario, la neta. Bueno, me antojaste mucho esta opción de cuero nardos, nada más con esas dos palabras se antoja. Sí. Velvet Rose. Velvet Rose. Pues bueno, compadre, échale a verlo. Pues hablando de cueros y nardos, fíjate que tenía varias opciones. Y como les digo, yo creo que yo sí ahorita tengo, o sea, además, siempre me ha gustado el nardo, ahorita estoy más con este enamoramiento más grande, sobre todo porque hay muchos perfumes nuevos. Entonces, obviamente, si hablamos de nardo con cuero, hay un perfume que yo conocí el año pasado que me vuela la tapa del cerebro, que se llama Boa Madre, pero dije, ya lo he hablado varias veces, ya se los he enseñado, vamos a hablar de algo nuevo. Y creo que este cumple perfectamente lo que estamos buscando porque es un perfume, no está catalogado como masculino, de hecho está justamente borderline ahí, tiene un temita interesante porque además del nardo tiene osmanto y el osmanto
pues ya empieza a ser una flor un poco más complicada porque se puede ir hacia estas partes más dulces, ¿no? Uh-huh. Tiene canela, no menciona cuero, pero yo siento que este perfume a donde te lleva es como si fuera a un nardo con un cuero, con una gamuza más bien, y está súper, súper, súper sexy. Uf. Se llama Two Rose de Maison Crivelli. Esta es una composición que hizo Quentin Bish y ya desde ahí a mí me llamó mucho la atención ver qué iba a hacer Quentin Bish con Nardo, qué iban a poner ahí. Y lo que les puedo platicar es que este perfume está increíble. Tiene un performance brutal, brutal. Puede llegar a ser hostigante si te pones de más. Y va a ser es de estos perfumes que si te caen en la ropa, se queda. A mí me parece que está delicioso. Yo sé que ahorita el hype más bien está en el de Oud Maracuyá con este. Yo les diría, échenle un ojo a este perfume. Va a generar una sensación muy interesante porque a las mujeres les va a encantar. No sé, no. Siento que eres un lobo disfrazado de oveja un poquito con esto, ¿va? Okay. Como les decía hace rato, claramente si lo que quieres es un cuero, o sea, un perfume como esto, pero más bien más masculino, pero que tenga el disfraz. Aquí sí ya no, eres el pinche lobo y nada más te pusiste tu gorrita de oveja. Ahí sí prueben el de Boa Madre, porque sí tienes el cuero y el oud y animálico y tiene el nardo. Entonces, como que lo mete. Pero sí valdría mucho la pena que le echen un ojo en eso. Y ahorita varios, inclusive tengo aquí varios enfrente que podríamos meter, no nos va a dar tiempo, pero nardo tabaco y nardo cuero vienen bastante, bastante, bastante. Entonces, pues yo recomendaría ahorita que le echaran un ojo a este perfume. Que no se ve. Oye, Dardo, ese es el penúltimo, ¿no? Que salió. De hecho, si no me equivoco, este es el último. Ese es el último, sí. Porque ahorita justo anunciaron, bueno, creo que hicieron hoy el evento, algo así, del nuevo, el queer o cuero infrarrojo. Ah, no, pero ese todavía no lo lanzan. Sí, ese. Pero este es el que lanzaron hace como 2 meses, ¿no? Sí. Al final del programa vamos a ver unos lanzamientos que están recientes. Ah, y precisamente ahí está. Sí. Sí, ahorita es exclusivo de Harrods. Ok. Sí, justamente ese, porque tenía duda, fue el que probé allá en Milán, y no manches. No, el que tú traes. Ah. Yo la verdad, yo no soy tan fan del Nardo, y probé ese y dije, no manches, ese sí está muy bueno. Porque justo estaba probando con un poquito de la marca, probé ese que sabía que era el nuevo y dije, no manches. Está muy bueno. Pues te tengo que mandar luego ahí una muestrita de Boa Madre para que cambies tu manera de pensar del Nardo, güey. Ok. Te modifiques en tu estructura, mi hermano. Que lo veas de una manera distinta. Para que abras tu horizonte, bro. Pues a ver, Mike, dale, a ver cuál es tu siguiente propuesta y qué flor. Ok. Aquí va a ser, con el primero voy a matar dos flores de un tiro, se podría decir, pero más que recomendaciones como tal, es como decirles o hablar un poquito de que ya se está quitando también un poco esta idea de que lo floral es solamente femenino y las mismas marcas te lo están comunicando. Bueno, primero, antes de pasar a ese concepto, una flor que se relaciona completamente a un tema masculino, partiendo, por ejemplo, desde la Cor de Fougère, es la lavanda. Yes. Y justamente hace, ¿qué fue? Creo que fue en pandemia, o no estoy seguro, cuando lanzaron Phantom y cuando lanzaron Sauvage Elixir. Y ahí la lavanda ya como que regresó, se volvió a poner de moda, se podría decir. Y este año, bueno... Entonces, tema lavanda, floral, algo que es relacionado muy a lo masculino, al final de cuentas es una flor.
Este año lanzaron el nuevo Phantom, que es el Intense, que creo que no se ve bien, pero es como que el que tiene el fondito como azulito. Okay. Y justo en la descripción de notas, lo tengo por acá en la página de Rabán, que ya no se llama Paco Rabán, ya es Rabán. Órale. Viene justamente así. Aceite de azahar. Desde adelante te ponen ya lo floral. Y otra fragancia que lo muestra y lo ponen, de hecho creo que lo promocionan como el nuevo floral masculino, es Myself, de Yves Saint Laurent. Entonces, se me hace interesante que ya justamente las marcas ya están quitando como un poquito de esta idea y te lo están poniendo hasta adelante. Y tú los pruebas y sí huelen florales, pero no te digo, ay, es completamente femenino. No. Entonces, se me hace padre en general que las marcas ya están teniendo ese tipo de comunicación. Y bueno, les decía que no son como tal recomendaciones porque son perfumes que me gustan, pero no les diría, wow, la cosa más increíble. Pero lo padre es el mensaje que ya están teniendo detrás, de que lo floral masculino ya se está poniendo mucho más adelante y funciona muy bien. Como la sección amarilla, vientos. Exactamente, exactamente. Bueno, se te dio la edad, güey. Ah, pero sí, hola, güey. Pero si entendiste la referencia, cabrón. Sacó el código postal, güey. Tú sabes que ese... Qué ese perfume nombre, que... Tanto es que te acordaste, lo dijiste y dije, no puede ser, güey, me acordé de esa madre. Claro, por supuesto. Tú sabes que ese perfume que acabé de sacar ahí, Mike, el Myself, creo que es ese de Yves Saint Laurent. Ese perfume, yo he comprado 2 botellas de ese perfume. Wow. Y es el perfume, yo creo que más sencillo y tal vez menos original del lanzamiento del año pasado. O de este año, creo que es. Porque te acuerdan muchas fragancias, pero es como dice, tiene un floral, pero un floral un poco más como hasta juvenil, se puede decir, porque tiene una mezcla de hasta pareciese como si tuviese un floral como acuático. Ajá. ¿Tú sabes qué me recuerda esa fragancia? No es que huelen similar, pero van como para un mismo público. Yo sería, no sé si han probado una fragancia de Carner Barcelona que se llama Bobo. No. Pues Bobo es un floral blanco con almizcle. Y tiene como una hojas de naranjo pronunciadas, okay, pero bien sutiles. Entonces yo veo como tienen una similitud en el punto de que son florales, pero este yo creo que tiene algún tipo de iso de super, Myself, o de Ambroxan, que le da ese tono un poco más como acuático. Pero Bobo, es como una versión de Bobo, pero comercial. Ok. Sí, no, la verdad, como dices, es un perfume simple, es un perfume que yo la verdad la primera vez que lo probé dije, no manches, qué decepción, nueva línea de Yves Saint Laurent, ya como que salieron de Y, que a mí Y me gusta, pero dije, seguramente van a meter algo nuevo, algo interesante, al principio, cuando vi como que el anuncio, pensé que era femenino, y ya que lo probé dije, ay caray, no me latió, pero lo empecé a utilizar y le fui agarrando gusto y te puedo decir, ahorita me gusta, no es un perfume que recomiende así como tal de nada, te va a encantar, te va a volar la cabeza, no, pero últimamente lo he disfrutado, me lo pongo y digo, huele muy bien, pero sí, justo ese tema, ese mensaje de floral masculino y en específico con Myself, así lo promociona, el nuevo floral masculino, me llamó la atención. Sí, la neta, okay, que regresen como, y sobre todo ya que en una marca grande lo pongan, eso ayuda mucho porque aparte su target es mucho más joven y entonces sí, eso cambia, ¿no? Eso, pero la verdad es que yo no lo he probado, o sea, lo probé rápidamente en un blotter ahí en Palacio, pero fíjate, me llamó mucho más la atención, creo que fue el Libre Platinum que ese, o sea, como que lo oí y dije, está bien. Hecho, ha sido un lanzamiento un poquito como gris, ¿no? Como que no está hecho hype, se ha hablado poco de él. Está rica, coincido con Mike. Yo creo que es de ese tipo de perfumes que cuando lo empiezas a usar, le pudieras haber agarrado el estilo. Sí, le agarras cariño. Pero sí, amor a primera vista o a primer olfato, definitivamente no. Y ahorita que comentan ese tema, ya ven que estuve en Cancún el año pasado y había gente ahí de Puig, de Guerlain, de varias marcas, consideran a Cancún como un duty free, entonces eran embajadores que venían de Miami, la mayoría. Entonces ellos me decían que venía mucho esta tendencia en los perfumes de este año, entre tanto femeninos, obviamente los perfumes comerciales, muy unisex.
¿Por qué? Porque pues está ahorita esta tendencia de que los no binarios, que un día soy esto, otro día soy otro, que no me etiqueten, que no me estigmaticen. Entonces, que iba mucho un poquito las composiciones para esa parte, y pues bueno, pues ahí está Sí, lo creo, porque si ahorita todo lo gourmand, todo lo frutal está súper de moda, pues sí, ahí lo floral entra perfectamente bien. Porque al final de cuentas, lo gourmand y lo frutal es completamente unisex, entonces le metes lo floral y sin problema. Sí, completamente. Y ahorita que decías de la lavanda, digo, Phantom, porque salió el año pasado, ¿no? Esa Bachel y Sir. Pero también, a ver, ahorita hablamos de las rosas, y digo, lo más masculino que se recuerda es una colonia, y la colonia tiene lavanda principalmente, después los Fougères, entonces simplemente son otro tipo de interpretaciones, ¿no? Sí, totalmente. Pero hay muchas rosas, muchas rosas que tienen tonos dulces o hasta frutales. Por ejemplo, el Ylang Ylang es una rosa un poquito dulce, y el Osmanthus te da ese tono como hasta un poco como a melocotón, hasta un poco cremosa. Muchas veces depende cómo es usado. Eso todo depende. Sí, completamente. Bueno, les quiero platicar de ahorita que decían de nardos, vamos a mencionar, vamos a poner aquí en cámara un poquito para que lo puedan ver. Este perfume no declara nardos, pero yo descubrí que tiene nardos cuando lo probé con Eduardo, porque no sé si recuerdas, Eduardo, en una presentación, creo que fue en Comporta, tenías ahí en tu casa un ramo de nardos, o tenías ahí un florero con nardos. Entonces, ahí cuando yo olí el nardo, que tenía mucho tiempo de no olerlo, descubrí que este perfume tiene nardos. Claramente, pues es una colonia que declara jengibre, declara obviamente neroli, declara esta parte amaderada, pero sí se le notan bastante los nardos. Tú la tienes, Eduardo, y la verdad es que es deliciosa, y es de Lunio, Neroli Nostrum. Ah, sí. Es una colonia, es con más árbol. Floral, no puede ser. Sí. Pero esa madera que tiene y ese jengibre, para mí la hacen, la verdad, un floral muy elegante. Es una colonia bien, bien rica. Sí. Y quizá pues, para caballero, un perfume fresco con nardos, pudieras comenzar con este. Ahora, pasándonos a otra parte de floral, este se me hace muy floral por la parte del neroli. Y se me hace muy floral porque tiene una nota muy marcada de miel. Este también tú lo probaste, Eduardo, que te lo llevé, y es el de Guerlain, que es agua alegoría. El neroli a vetiver, pero esta es la versión Harvest. Los Harvest son los que tienen esta parte de miel, que yo más que miel me huele como a jalea real. Entonces, este es muchísimo neroli, se huele súper floral, sí se huele esta parte de vetiver verde, y se huele esta parte de miel. De hecho, si los olieras ambos, juegan completamente en las mismas ligas. Esta es una joya, es una belleza. Ahorita me estoy espantando del precio, acabo de ir ayer a Liverpool. Fui ayer a Liverpool a ver si ya llegaron los nuevos lanzamientos de Guerlain, que ahorita hablaremos de ellos. Bueno, el normal o el forte vale 3,400. O sea, los precios. ¿Qué? De, claro, no, pero ¿cómo? ¿El normalito? El forte. Pero a ver, de los acuarios. No, yo creo que le agregaste un 1. Estaba, yo lo último es que lo vi en Palacio, estaba en 3,000 y cachito. No, claro. 3,400. Están 3,000. No, están. Por eso, 3,000, no 13,000. Ah, no, 3,000. Ah, No, yo también, pero güey, 13,000. Yo dije, ¿qué pedo? Pues te están vendiendo la botella esta de la abejita. Sí. Pero bueno, una muy buena opción. Si no, yo lo que les recomiendo es que prueben primero el clásico, el Neroli a vetiver. Prueben luego el Forte, que es una versión un poquito más intensa. Y este es el más floral de los tres. A mí me gustó mucho porque me gusta mucho la nota de miel. ¿Pero qué crees, Omar? Uh-huh. Te voy a decir, cuando me lo diste a probar, fui a buscarlo, justo contigo, que lo vi que están en 3,000, pregunté el Harvest y me dijeron, no, eso fue una edición limitada. Es una edición limitada. Anual. Entonces, está el normal o el Forte, y yo sí me quedé con el Forte. El Forte está buenísimo, ¿verdad? Te mueres. Sí, y predomina también el Neroli, que eso fue algo que a mí me gustó. Yo soy fan del Neroli. Y la verdad, a mí lo que me sorprende es que Guerlain, o sea,
estos perfumes se sienten calidad nicho en el sentido de los ingredientes, de las propuestas. O sea, acuérdense que Guerlain, dicho mucho, se ubica en Chanel, ¿no? Y Dior como el top. Guerlain es el abuelito de la perfumería. Y otro floral que les recomiendo, está muy bueno, muy bueno. Este sí, la verdad, tengo que ser sincero, lo he usado poco, pero huele delicioso, delicioso. Tiene toronja, tiene granada, tiene flor de loto, tiene orquídea, vainilla y un toque de vetiver. La verdad, está muy bueno. Y es de Lab y es Loro. Ese es un floral delicioso, unisex. Lo puede usar un caballero perfectamente, exquisito. Y estos, bueno, son tres ejemplos de florales muy buenos. Yo te invito a que los pruebes. Como dice Eduardo, si el Harvest no lo encuentras, el Forte está buenísimo. ¿Opiniones de estos tres? Guerlain hace cosas chingonas. Esa línea está bien buena. Sí. Y me encantaría que pruebes el de Rosa Palisandro. También está cañón, güey. Muy buenos. Está bueno. El de Bergamota está sencillísimo. Y yo sí te tengo que dar las gracias porque yo, la neta, siempre me brinqué esa colección. Porque la vi y dije, se me hizo femeninillo. Está no muy sé. Buena. Nunca está buena. Hasta que fuiste a la tienda y me diste a probar ese, fui a verlos y probé todos, el de Oud Yuzu, también está bueno. Hay uno de albahaca con bergamota. No, mandarina basilic. Mandarín basilic. Una madre. No, la verdad es que muy, muy bien. Me gustaron bastante y sí vale la pena probarlos porque ahí les va. Hay algunos que me gustaron más en la versión normal y otros más en la versión forte, ¿no? Oh, o sea, no es... Sí tienes que probarlos porque sí hay diferencias. Tienes que ver cuál es el que más te gusta. Pero yo, o sea, el de Neroli y Vetiver Forte, te diría, güey, de lo mejorcito. Está cañón. Sí, para mí es el mejor, el Neroli a Vetiver. Y como dices tú, es que la verdad es una colección amplia. Sí. A mí lo que me encantó, por ejemplo, en el de Bergamota, que es algo de lo más sencillo que hay, sí, o sea, por ejemplo, lo pones junto a Bergamoto de Calabria, de Acqua di Parma, y si me apuras, yo me quedo con el de Guerlain, ¿eh? O sea, sí traen una calidad interesante. Bueno, okay. Estos son tres ejemplos de florales que a mí me encantan. Bien, bien. ¿Sale? A ver, mi hermano. ¿Qué nos vas a enseñar? Vamos a ver, mira. Este yo le voy a traer un perfume que tal vez no sea su... El floral no sea su nota principal, pero me llamó mucho la atención este perfume. Y este Thamin, y esta se llama Quartz, si lo pueden ver ahí. Sí. Dale, probado. Okay. Este perfume está increíble. Mira, tiene flores blancas, pero las flores en su apertura se las puedes percibir pronunciadas, combinadas con como notas aromáticas, más como una lavanda, aunque la lavanda no es una nota declarada en esta fragancia. Ahora, imagínense en un lugar, en un mundo paralelo, donde ustedes tengan Naxos y tengan Hombre Le de Parfum. Ok. Las mezclan las dos, pero le bajan un poco un tono para que no proyecte tanto y la haga más versátil. Eso es esta fragancia. Este perfume, cuando tiene ese tono aromático, luego las flores blancas, le percibes ese tabaco sutil, suave, acompañado siempre de las rosas blancas y una miel en el fondo. La miel es bien sutil, no tan dulce como Naxos, es, como dije, un poco mucho más reducida. Y en su secado, sigue en sus notas medias, percibe el cuero, que es lo que te recuerda a Hombre Leather. Pero en vez de tener frambuesa, tiene la miel que le da el dulzor. En su secado siguen las flores, sigue la miel y se queda el cuero. Esto es un perfumazo. A mí me gustó porque no proyecta tanto como Naxos y no es tan hostigante como Hombre Leather. Okay. Es como una combinación de las dos, pero un poquito con un toque jabonoso y limpio gracias a las flores blancas. Esto está muy bueno, muy, muy bueno. Lo que tal vez debería mejorar es la duración. Me dura en piel 6-7 horas, pero ustedes saben que Thamin no es conocido por durar mucho, pero especialmente las botellas blancas. Este está súper bueno este. Apuntado.
Se escucha interesante, ¿no? De hecho, bueno, sí, aparte, yo no traje Naxos. Una analogía, ya con eso me la vendiste. Sí, vendido, ¿eh? Sí, tío, o sea, Naxos con cuero, ay, cabrón, o sea, se... Sí, está bien, bueno. Y precisamente, digo, Naxos trae una parte ahí floralcito, pero como que lo que predomina más que nada es el tabaco y la miel. No, al menos yo no lo metería en un listado, pero a veces los perfumes donde no predomina lo floral juegan un papel bien importante. Simplemente en el acorde del cuero, la rosa, pues es el segundo ingrediente más importante, quizá después del azafrán, ¿no? Pero interesante. Oye, y, ajá. Mira, hablando de Naxos, ve lo que me regalaron hace 2 días. El original. El original. Ah, mira, es el. Wow. A ver, déjame te pongo a ver, ¿sabes? Conseguí. Pure hasta ver la caja, güey, está tan jodida. Sí, sí, sí. ¿De qué año es, cabrón? Esa para pasar. Mira. Viene un cuate. Y hicimos ahí un cambalachillo. Y sí, dije, no, sí. Entonces, aquí está el Naxos original. El Puravan. Puravan. ¿Tú sí crees que Carbonell se inspiró en ese para hacer Naxos? Claro. ¿Sí? Son muy parecidos. Y no diré más, dice. No, lo que pasa es de que ya son varios perfumes que hace Carbonell donde se inspiran otras fragancias y para mí logra superarlas. Digo claramente, pero pues, joya, yo creo, o sea, yo creo que la diferencia... Te lo cambio por mi Dior a un Colón. Mira, creo que la diferencia de ese perfume tal vez es la cereza que tiene Pure Malt, si no me equivoco. Pues sí, pero son muy, muy parecidos, muy, muy parecidos. Tú sabes que yo compré ese perfume, Eduardo, una persona, fui a una perfumería, estaba buscando específicamente L'Homme Ideal Cologne. Y cuando llegué a la perfumería me dijeron, mira, te puedo vender este, me enseñó a Pure Havant, y me dice, como ya la descontinuaron y no la venden, te la vendo en $30. Cuando yo vi el perfume, ¿qué? Yo dije, ay, no, man. Yo dije, él no sabe lo que tiene. No sabe lo que hizo. Lo compré de una vez, todavía lo tengo ahí y solamente lo he usado como 2 veces. Le hubieras dicho, ¿qué? ¿No tienes más cositas atrás? ¿Quieres? Igual es 30 baros. Eso fue lo que le dije. En esa ocasión le compré 3 fragancias de L'Homme Ideal Cologne. Le compré Pure, las que estábamos hablando. ¿Cómo que se llama ese perfume, Dios mío? Sí, es Pure Havant. Pure Havant. Sí, y... tenía otra de Mont Blanc que ya no está que les continuaron y la estaba vendiendo como en $15, la que se parece mucho a Millicent Imperial. Creo que es la que parece una chatita, Presence. Presence, ¿no? ¿O cuál? No será individual, pero que se parece más a Royal a Sí, individual. Okay. Jup. Y ahí compré, la estaba vendiendo como en 10, $15. Yo, sí, dame 3. Esas son las tiendas buenas, güey. A mí sí, me acuerdo que me pasó en una tiendita, en una farmacia aquí por San Pedro de los Pinos. Está cerca de acá y hay un pueblito. O sea, hay Zocalito, tipo Coyoacán, hazte cuenta, Rob. Sí, sí, sí. Y alguien en el grupo, o no me acuerdo quién fue. Dijeron, güey, pasé una farmacia y están vendiendo los 97 Sport, están ahí. Dije, así venía, iba a comer de la chamba, dije, no, vámonos. Me metí y aproveché de eso de que llegué así como de, ¿qué tienes? Ah, no, pero esos ya están bien viejos, man, ¿quién los quiere? Así como regalándoles, güey. Y ya que dijeron, no, pues si quieres te los dejo como en esto. Va, pues si quieres me llevo todos. Y puta, ahí fue como que el güey como que quedó así de, este güey sabe algo. Y ya después como que le empecé a buscar, dijo, no, esos ya están más caros. Dije, chingas, para que me hubiera ido de a poquitos, güey. De a poquito. Pero compré Diorom O, compré el 7 Sport, compré
¿Cuál fue? Hijo, me hice de varias joyitas vintage. No, el único tema es que sí habían muchos que estaban, pues como ya sabes, en la vitrina de farmacia que dan a la calle, pues sí les da el sol. Y pues todo el sol, sí. Palabras, entonces, pero bueno, ahí. Sí, sí, sí. Y fíjate wow. Que, ¿te acuerdas que me recomendaste, Eduardo, que te enseñé que el Zanzibar y que te dije, y ya no huele bien? Sí le aventé como 20 gatillazos. Y ya. Sí. Sí, 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 traía a lo mejor ahí un temita. Bueno, ¿sabes qué me pasó una vez? Fui a una perfumería y sabes que muchas veces tienen los testers de los perfumes y tenían al ladito, tenían Dior Homme Parfum y le quedaba como un poquitito así y tenían como dos botellas atrás todavía en la caja y ya no lo vendemos eso, nadie le gusta ese perfume. Déjame tratarlo. Lo único que hice fue que lo volteé el perfume y dijo Dior Homme Parfum en Estados Unidos. Hoy tengo dos botellas en la caja y tengo mi botella todavía nueva, la que yo utilizo. Qué buena onda. Esas son las compras buenas. Sí, esas son. Sí. Las joyitas escondidas. Qué buena onda. Bueno, nos quedamos en. ¿Quién sigue? Contigo, ¿no? Ahorita fue antes de Chris, ¿quién estuvo? Christian, sí, estuvo Mike. Fui yo. Error. ¿Les parece? Antes de otra ronda, vemos rápido los lanzamientos. Adelante. Ok, miren, como parte, pues bueno, no nada más hablar de un tema. En el chat ahí casi todos los días subimos, ¿no? Miren lo que acaba de salir y miren. Y ahí estamos cotorreando brevemente. Entonces lo que hice fue irme para atrás un poquito en las páginas donde vemos los lanzamientos y a mí al menos estos se me hicieron los más interesantes. Si hay alguien que tenga ubicado otro lanzamiento, pues nos lo dice y con todo gusto platicamos de él. Estos tres ya se los pedí a un vendedor, o sea, le dije cuando los tengas me los das los tres. Señores, L'Homme Ideal Parfum, Habit Rouge Parfum y Vetiver Parfum. Así, ya. Los tres ya los pedí. Resulta que, pues les digo que ahí fui ayer a Liverpool, pregunté por ellos y la vendedora no tenía ni idea. Comúnmente, ¿eh? Clásico. Clásico. Pues bueno, no sé ustedes, amigos, qué opiniones tienen, pero yo los tres los voy a comprar así. ¿Quién más? Sí. Yo el Ideal Parfum ya lo probé, okay. Pero y creo que el Vetiver, pero no me acuerdo. La verdad es que los vi así en la perfumería y dije, no manches, que ya sale. Ah, no, justamente los vi y le escribí a los de iFragrance, le dije, oye, ¿sabes qué onda con estos? Y me dijo, no me lo habían confirmado la marca, pero a ver, déjame pregunto. Y ya fue que lanzaron eso. Y justo probé el Ideal Parfum y el Vetiver. El Ideal Parfum no se me hizo que cambió tanto, okay. Pero te soy sincero, no lo recuerdo mucho. Okay. Pero los Vetiver? Tres son garantías los tres. Mira, el Ideal. ¿Perdón? ¿El Vetiver? ¿Lo probaste? Sí, pero te digo, no me acuerdo nada. Okay. Los probé rapidísimo. Mira, el Ideal Parfum, yo lo pedí de la misma página de Guerlain hace unas semanas. Y sí te puedo decir. Está buenísimo porque es un poco alicorado. Ellos removieron la almendra y tiene una nota de amaretto, que es un licor de almendra. Sí. Okay. Está súper bueno. Se los recomiendo. Está bueno. Oye, mira, Mike, ¿tú dónde los compraste? Porque yo los anduve busque, no los encontré en ningún lado. Eso los probé. Ah, ¿te acuerdas que hay una perfumería que se llama Douglas? Que te decía, creo que hay en Douglas. ¿Sí lo encontraste? En Milán no, pero en... no me acuerdo dónde fue. Creo que fue en Florencia o en Roma. Uno de esos dos. Por ahí estaban. Justo llegué así a la estación de tren y la vi. Dije, no manches, a ver, espérame. Y ya me metí. Órale. Pero sí, ahí estaban ya, justo. Sí, muero de ganas. Vi por ahí, creo que ya Sebastián hizo una reseña de los... tres de esos y me sorprendió porque a ese güey le encanta el Habit Rouge, entonces dije, ay, seguro va a decir que el Habit Rouge, y no, dijo, no me acuerdo si fue el Ideal o el Vetiver el que más le gustó, dije,
Entonces, sí, okay. yo traigo muchas ganas. Y justo lo que dice Cristian, lo que yo leí es que, de hecho, sale la perfumista que es Delfín Dilks, y bueno, obviamente está Thierry Basser atrás, pero todo es con licores, justo lo que dijiste, que okay. es pensado en que los tres sean como si fueran licores. Ok, entonces, por ejemplo, el vetiver, ya ves que tiene un toquecito de cuero, ahí me sonaría más como un whisky, hay que ver qué es lo que lo meten. Yo ya al dealer le pedí los tres. Si me dices a mí cuál se me antoja más... ¡Sácale copia, güey! Oye, no, les paso el dato, pero si me dicen a mí cuál se me antoja más, pues creo que todos van a saber que el vetiver, ¿no? Pero el homideal se me antoja también bastante. No, sí, a mí la verdad se me antojan. Los quiero probar otra vez. Se me antojan los tres. Ya me acordé, lo que él dijo es que el de Abbott Rouge, dice, está muy bueno, pero dice, me gustó mucho más el Rouge. El Privé. Que ese sí tengo y mis dos botellitas. Entonces dije, entonces ese ya no hace falta tanto. Empezaría con el Lom y el Vetiver, uh-huh. pero me late que van a ser muy buenos lanzamientos esos. No, deben de ser. Y bueno, señores, la cartera está sangrando ampliamente. Porque ya saben que pues es compra ciegas, sí o sí. Ah, eso es de hoy. Sicilia. De hecho, ese acaba de salir hoy la noticia. Y sí. Cuando vimos las notas, pues la verdad es que se antoja mucho, sobre todo porque pues, hay una base amaderada. El uh-huh. pachuli se me antoja ver mucho cómo juega con las notas cítricas. Y el petit grain. Entonces, yo me imagino una mandarina no tan dulce, algo un poquito parecido como la arancia de Capri. Sí. Pero el hecho de que tenga petit grain de corazón y esta parte, sí, o sea, yo creo que va a ser una mandarina entre verdosa, se antoja bastante, ojalá el performance esté un poquito más decente, ya saben que esa línea es de lo que cojean. Omar, tomando en cuenta que te gusta mucho justo este tipo de los de Acqua di Parma, como el mandarín, bueno, tomando en cuenta este lanzamiento de mandarino que se te antoja, ¿has probado de laboratorio olfativo algo? No, y Antonio me la recomendó mucho, lo que pasa es que esta marca ya ves que aquí en México no se consigue tan fácil. Justo hay una que es una como colección, por así llamarlo, uh-huh. de Jean-Claude Elena, que es como viaje en Italia, algo así. No manches, lo natural de esos perfumes está pasadísimo. Justo yo compré uno de mandarino, pero había bergamota, limón, naranja sanguínea, toronja, que creo que era el más nuevo, todos están cañoncísimos. Y si hay alguien delicioso. Que sabe manejar los cítricos y lo verde, pues es Jean-Claude Elena. Te va a encantar esa colección. Te voy a decir, Mike, son de lo más realista que hay. Uh-huh. Pasadísimo. Ana, pasadísimo. A mí me pasó, yo le compré a Ana uno que le encantó. Sí, el performance, a ver, como debe ser, no puede durar muchísimo, pero sí son de las mejores salidas que has probado, que dices, este es un cítrico, o sea, así se hacen los cítricos. Sí, sí. De hecho yo le pregunté, porque ya ves que venden versiones de 30 mililitros, le dije, oye, ¿no tienes de 30 para llevarme de varios? Sí, varios. Me dijo, no, porque está pensado, y como son perfumes pues, un poquito más volátiles, toda la onda, claro. Va a ser de estar reaplicando, entonces uno de 30 te lo vas a acabar así. Sí. Entonces, no, están pasadísimos, te van a encantar, Omar, te van a encantar. Sí, no, pues, te digo que estos pinches lives cada una más sangra. Y bueno, este es un comercial que se me antoja bastante. Porque viendo las notas, bergamota, esencia de limón, esta iris. Combinación de iris y azafrán, y luego vetiver en el fondo, este se antoja bastante, ¿no? Sí, no, cañón. Ocean. Es que creo que no he probado los pasados. ¿Cómo son? ¿Son ricos? A mí se me hacen muy sexy. Okay. Sí, los pasados tienen su nota principal es más como una lavanda, salvia, bien aromáticos, con un fondo más como marino, pero no marino como ambrosán, más como salado, un poquitito, pero son un poquitito. Es como una fragancia azul, pero oscura, uh-huh. pero no el típico fragancia azul, pero tiene tonos aromáticos bien pronunciados de lavanda y salvia. Incluso yo creo que fue la primera fragancia que salió con eso de salvia lavanda, porque la primera salió fue en el 2022. Es la primera que salió con esos tipos de notas. Sí. Ahora, aquí hay que notar que trae iris y el iris de Prada es de lo mejor que hay. Yes, claro. Yes. Sí, wow. Eduardo, a ti que no te encanta tanto el tema marino,
este, ajá, yo por el punto Ocean, yo soy Supermarinos, este, yo pensé que se iba a ir totalmente hacia allá, que iba a ser, como decía Chris, un tema más azul, más marino, más mainstream, y no te digo que no sea mainstream, pero está muy rico, y no me lleva hacia un perfume totalmente marino, sino un tema más azul oscuro, caramelo, está muy bueno, está muy bueno. Wow. A mí me late. Ay, no, a mí también. Yo los que les puse aquí son, yo creo que de los últimos, quizás de los 10, 12 que vi, los que más se antojan. Este, pues bueno, es una, hay que probarlo, pero sin duda alguna, ¿no? Este, ese es el de Harrods, ¿no? Ajá, ese es el inicio. Varios son lanzamientos muy exclusivos, pero bueno, creo que vale la pena ponerlos. ¿Qué dice aquí la base? Es que con el cintillo no se... Mira, es que esa La Casa Inicio... ya tiene como 3 lanzamientos que han sacado consecutivos que a mí no me laten. Sacaron el Oud for Happiness, que a mí me salió algo completamente genérico que no tiene el precio. Y sacaron el nuevo que acaba de salir y es básicamente Side Effects con un tono de cherry. Eso, okay. I mean, ellos últimamente para mí me han... Oye, una de mis casas favoritas cuando se trata de algunos perfumes como Atomic Rose, Bless Baraka, Rehab. Side Effects han sacado, es tu favorito, ¿no? Exacto, pero ese, el UFO Happiness, yo creo que tiene sus tonitos verdes y cosas así que son, huele bien, pero no para pagar $400 por él. Okay. Y el otro, el que acaba de salir, creo que es Narcotic, algo que salió hace el mes pasado. Uh-huh. Delight, exacto, Narcotic Delight. Es Side Effect, es lo mismo que Side Effect, es como un 90% Side Effect y tiene cereza. Eso es todo ese perfume. Okay. Y dura menos. Entonces, Side Effect me dura a mí por encima de 12 horas. Ese lo compré a ciegas y me dura a mí 7 horitas. ¿7 horitas? Igual, ¿no? Bueno, no vale la pena. $300, anda más o menos. $380. Sí, pero bueno, vamos a ver. Este, a ver, bueno, este, bueno, ya, ahorita lo pusimos ahí. Ese creo que también es de Harrods, ¿no, Eduardo? Yo vi que era de Harrods. A ver, bergamota, canela, frambuesa, cedro, orrizos, manto. El fondo a mí me llama mucho la atención. Cuero, uff, patchouli. Interesante, pero no me lo imagino, güey. Como que no lo... ¿Este de quién es? Es de... Este es de Jordi, de Jordi Fernández. ¿De Jordi? Okay. Sí. Jordi fue el mismo de Oud Maracuyá, ¿verdad? No, se te cuenta en Beach, ¿no? No. Oud Maracuyá sí, creo que es de Jordi también. Jordi, creo que sí. Ya me quedé con la duda, espérame. Pues a ver, bueno, este se antoja, definitivamente vamos a verlo. Y ahorita preguntaba, sí. De hecho, vámonos con los... Sí, también es de Jordi. ¿Es de Jordi? Vámonos con los últimos dos. Yo no soy tan fan de Vaikilian, sobre todo de los frescos, pero este, pues hay que ver este, ¿no? Este se llama Imperial Tea. Yo lo que veo ahí es que va a ser un verde, definitivamente. Pues tiene absoluto de jazmín, tiene té verde, tiene vetiver, tiene aceite de almizcle. Entonces, son ricos. A ver, a mí Vodka on the Rocks me encanta. Ah, mira, a ver, Rob. Mira. Vodka en las rocas, mi hermano. Ah, no, ese es riquísimo. No manches, muy bonito, qué bonito. Muy, muy rico. Pero dura igual que un vodka en las rocas, ¿sí? Sí. Bueno, y si eres repedote como yo, más, ¿no? Está delicioso. Ya luego les paso el dato de un dupe de Vodka on the Rocks. Que dura 12 horas, güey. Oiga, a ver, bueno. Órale. Sí, probaron el de Kilian, el creo, según yo es nuevo, que creo que reembotellaron o cambiaron de nombre. Creo que es de Morillas, el de... Ay, el de Coca-Cola. Born to be Unforgettable. No, no le trató. No, manches. No. Esa es de la botella negra, ¿verdad? Ajá, que tiene como letras llamativas como rojas. Está bueno. Y que no es este tema elegantón de Kilian, sí. Sí, no, ajá, sí. Justo, es como que más informal. Esos son los que venden en Sephora, ¿no? Sí. No estoy seguro, pero ese lo probé y me latió. O sea, yo que soy de marinos, me gustó porque es marino. Pues la nota de Coca-Cola está súper, súper presente, súper real, aunque sí se apaga mucho y ya se queda en un perfume marino. Eso fue lo que me desanimó, pero sí me quedé con ganas de comprar ese, porque está rico. Ese y el otro, el de... ¿Cuál es el otro nuevo?
que creo que es de las botellas negras. Ah, se me fue el nombre. Sí. Salió la algo de Hot. Algo. Se me fue el nombre. Y bueno, pues el último. Ese está bueno. Smoking Hot. Smoking Hot. El último que vamos a ver de los. ¿Sí, Cristian? ¿Cómo? No, ese de Smoking Hot ya había salido hace como 6 meses, ¿no? 8 meses. A la claro. Claro, ajá. Se salió a final del año pasado. Salió en octubre, creo, ¿no? Más o menos, octubre, claro. Noviembre, por ahí. Sí. Okay. Y bueno, pues el último lanzamiento de los que quisimos aquí enseñarles, que nada más por el nombre y luego por las notas y a lo último por la marca, a ver cómo chingados lo consigo, aunque empeñe un riñón, es esta edición especial. Pero tienes dos riñones, con uno vives, güey, ya. Sí, ya sé. No, pero para lo que tomo, no, güey. Esta edición de Aqua di Parma se llama Crystal Incense, que hay que decirlo claramente, los últimos lanzamientos no fui tan fan, yo creo que de lo último que sacaron, lo mejor es Udall Spicy y la nueva Colonia Club, pero este está interesante ver cómo juega esta parte del fondo, de patchouli, de almizcle, del benzoín, esta parte de cedro, pero el hecho de que se llame Crystal Incense y tiene jengibre, entonces... No, o sea, está muy rara la combinación, la presentación está espectacular, pero pues de que se antoja probarla, sin duda alguna, ¿no? ¿No? Suena bien, por sí. El nombre suena interesante. Sí. Lo que me llama la atención, no sé qué piensa Eduardo de eso, porque él tiene una nariz espectacular, esa nota de CO2, ¿qué es eso? Yo nunca había visto eso en un perfume. Lo que quiere decir es que es, o sea, la extracción. La destilación, ¿no? Es con la técnica de CO2. Okay. Es un tipo de extracción distinto. Honestamente, fíjate que tuve chance de platicar con unas personas en Exans que me encantó el concepto, porque se llaman los Indemodables. Yo tengo varios perfumes de ellos, pero ellos, lo que me encanta es que a lo que se dedican es realmente a hacer extracciones y ellos les venden a otras marcas y decidieron hacer una colección de perfumes. Digo, no es nueva, ¿no? Seguramente has probado el de Tabaco Habana y el de... Hay varios. Pero ellos me explicaban y justamente una de las notas, no me acuerdo ahorita cuál fue, y me explicaron su proceso y te dicen, nosotros invitamos a la gente a que vengan, si quieren venir a la fábrica y que vean cómo se hace. Dije, órale. Dice, a diferencia de otras marcas que te dicen, güey, pues yo no te voy a revelar. No, le ponen todo el pergamino y es, ¿quieres hacerlo? Te invito a que lo hagas, no te va a salir. Órale. Dices, órale, está fregón. Está bueno. Entonces, eso, ¿a dónde lleva? Yo te voy a decir, yo tengo de ellos, o sea, no firmado por ellos, pero que les dieron los ingredientes. Eris Parfums, sus proveedores son les Indemodables, bueno, la fábrica. Oh, ok. Que tienen, por ejemplo, el jengibre con extracción CO2. Y la diferencia que hay dos perfumes de Eris muy interesantes porque son el mismo, pero uno se llama MX y el otro M XXX. Y la diferencia entre ellos es el tipo de ingredientes que tienen, y los de M XXX son varios con extracción de CO2 y se huelen distinto, güey. ¿Cuál es el de ámbar gris? Es el XX, el doble X, ¿no? M XXX. De hecho, esa tintura de ámbar gris, ese 7% de ámbar gris, los que lo hacen son estos güeyes que te platico. Son ellos, ok. Oye, Rob, me ayudas a contestar esta pregunta porque Roger Sobrains me pregunta sobre algo similar a Dolce & Gabbana Purón, y me acuerdo que en el Primal Night hablamos de un perfume que tenía un tinte jabonosito y que decías que traía ahí algo parecido al Dolce & Gabbana Purón, y es Maverick. Este lo tienen que probar. Ahí hay ping pong, güey. Le mandaste eso. Mándanos a nosotros. No. A ver. Disclaimer. Estos 7 perfumes no me los mandó Mar, me los mandó Bader directamente. O sea, estaba yo en un en vivo y me contestó el en vivo de, oye, güey, sigue siendo tu misma dirección, y yo, pues sí, a las 2 semanas me llegaron 7 perfumes estos güeyes. O sea, nada que ver con Omar, ¿eh? Nada que ver con Omar. No, recibiendo yo ningún centavo de Omar, ¿no? Lo que quiero es que si te los va a mandar, que también nos manda a nosotros. Este está bien chingón, ¿eh? Y sí tiene este temita. O sea, ojo, no es igual, pero me recuerda incluso a la construcción. Es esta salvia con un tantito de lavanda y un poquito de tabaco al fondo. Me recuerda a esta composición.
desde que lo leí dije, órale, si están buscando este Dolce Gabbana por Homme, pero potente, nicho, calidad, cañón, en una de esas puede... ¿Mandé? Me la acabas de vender. Está bueno, güey. Ahora, yo ese perfume... Con galleta, wow, cabrón. Pero ahí te va. Yo ese perfume, lo, o sea, si, esa similitud que dice Rob, se la encuentro. Pero para mí, haz de cuenta que este es un perfume 80% un barbershop. Haz de cuenta el estilo de barber, de réplica. Ese estilo, esa misma parte barbershop de Dolce & Gabbana por Homme, en un 80%. Pero sí trae en el fondo, Eduardo, tintes de un perfume azul. Porque yeah, sí trae una frescura y trae una parte ahí medio entre acuática y marina. Está muy bueno, está muy bueno. A ver si te los traes ahorita que venga. Sí, sí, sí. Sí, pues hay gliders. Yo tengo uno de dentro de la tienda que a mí me recuerda mucho a Dolce Gabbana por Homme, que es de Mark Buxton. Pero sí tiene sus... Vaya, no es igual, tiene sus cositas separadas, y es el de Why Not a Fugger, creo que te lo enseñé, y justo tiene lavanda, tiene salvia, tiene tabaco, y entonces te da esta construcción jabonosa, limpia, de Dolce Gabbana por Homme, pero sí me quedé ahorita cuando lo dijo este güey, que este sí se me antojó, pues la tráete. No, está muy bueno, de esta colección son, bueno, en total con Riviera Paradise, que tú lo tienes, son 10. Y ese Maverick, yo se lo pongo entre el top 3 de esa colección. De los nuevos. Okay. Yo les platicaba que a mí no me gusta ver reseñas. Claramente salieron muchas reseñas en inglés porque el Scent se presentó. No, el Scent Floor se presentaron. Y entonces yo, hasta que no me llegaron, o sea, me llegan los pruebo, y ya entonces empiezo a ver. Pues como para comparar, ¿no? A ver, este güey dice que huele a esto y ya. Entonces, yo lo que le decía a y viendo los tops, entre el 1 y el 2, todos coincidieron con Riviera Paradise y con Manhattan. Unos en el 1, unos en el 2. Pero este Maverick, yo sí lo pongo a lo mejor en el 3. No, es que Riviera Paradise sí está... Sí. No, está bien, que pruebes, espérate, que pruebes Manhattan, güey. Esa madre está, güey. Está bien chingón. Pero bueno, terminamos los comerciales, terminamos los lanzamientos y bueno, vámonos, si les parece, con la última ronda para luego ya nada más cotorrear un ratito. Venga. Ver, ya es tarde, hace hambre, güey. Sí, ya. Sí. Última ronda, sí, fast. Rápido, no. Fast. Y tenía yo pensado sacar, a ver, rápido nada más, así de floral. Creo que estamos de acuerdo que este de acá está de poca madre, ¿no? Pero órale, va, te lo voy a dejar. Fíjate que voy a platicar. El perfume floral que debe de tener un caballero para mí es este. Te voy a platicar de un perfume que tiene jazmín. Y su consistencia, y hablo de consistencia, o mejor dicho, su textura, es como una crema floral con jazmín. Pero encima tiene grosellas, tiene mandarinas, tiene cítricos y sobre todo tiene clavo, ¿vale? Clavo de olor. Y el perfume tiene el nombre más pinche chingón para un perfume. Se llama Sugar Daddy. No, yo lo quiero. Es de una casa holandesa que se llama Fugazi. Yo no entiendo por qué Holanda decide ponerle nombres italianos a sus perfumes. Baruti, Fugazi, va, está bien, órale, Fugazi. Ay, cabrón con Sugar Daddy, ¿eh? Bueno, Sugar Daddy es estar oliendo mucha especia, con la parte fresca de las frutas, de los cítricos, grosella incluso, y esta parte cremosa floral. Es un perfume completamente unisex, pero así completamente unisex, que tiene una sensación de cremita, de estar como embarrado en tu piel, súper rico, sí, como una crema corporal, floral, especiada. El perfume está súper chingón. Y aparte el nombre está de pelos, ¿no? Sugar Daddy. Y ya, para el último que tengo aquí es, yo creo que es de los perfumes más florales que tengo aquí en la colección.
Les voy a leer las notas para que sepan la cantidad de diferentes flores que tiene. Tiene flor de mandarina, flor de azahar, flores blancas, flor de loto, orquídea, hibisco, que es como flor de Jamaica, osmanto, tiene rosa, tiene ylang ylang, y al fondo tiene pachuli, sándalo y madera de oud. Entonces tú dices, no manches, es súper floral. El perfume se llama The Dark Side of the Water, okay, de Bruno Perrucci. Pero tiene una parte bien chingona que tiene una nota bastante interesante. O sea, es más, me lo voy a poner para platicarles cómo va, ¿no? Súper floral. Tiene manzana verde, ¿sale? Entonces es como floral, manzanita, rico, y poco a poco se va incorporando una nota de petróleo, ¿vale? Entonces, se vuelve un perfume denso, fuerte, sí floral, pero un floral como fuera de este mundo, ¿no? Es que no tengo otra palabra para decirlo, es como idílico, este pasto con muchas flores, esta imagen de un río espeso con muchas flores, frutas y totalmente unisex. Aquí sí, mi consejo sería, si no te gustan las flores para nada, si no estás dispuesto a entrar en un tema de floral, aguas con este perfume. Y mi segunda recomendación es, no empieces con este para empezar a oler o empezar a retarte a ti mismo con el tema floral, porque vas a tener mucho que oler de flores antes. Es una verdadera belleza. Termina siendo, sí, floral, con esta salida súper frutal, bien rica, de una manzana verde, bien jugosa, y petróleo como adorno. Está bastante bien hecho, es un extracto de perfume también. Esto para que se te vaya, o sea, de hecho creo que la acabo de cagar porque me voy a dormir ahorita. Pero ténganle su respeto a este perfume. Wow. Este, de todos los que dijimos, incluso podría decir que de todos los que dijimos ahorita, todos nosotros, este yo lo dejaría hasta el último porque sí es declaradamente floral, pero justo en medio, ¿sabes? O sea, no es floral y es para mujeres. No, es como, aquí está un buqué de todas las flores que te puedas imaginar. Órale. Con una manzana en medio y un poquito de este temita de petróleo espeso como chorreadito en los pétalos de las flores. Sí es un perfume muy padre, sí es un perfume muy peculiar, sí es un perfume muy propositivo, sí es un perfume muy nichoso. Eso muy que te iba nicho. A decir, se escucha retador, ¿eh? Es retador, sobre todo si no te gustan o si estás empezando en el tema de las flores. Si ya traes un rato, como dice Eduardo, en la curva, ¿no? Si ya traes un rato en el camino, date grasita porque este sí te va a gustar. Ojalá y puedan probarlo. Eduardo, me comprometo a llevarte ahora a la tienda si estás por ahí. Estas botellitas para que las pruebes. Bien chingonas. Bien chingonas. Les llevo todos de estos. Y sí, para mí estos dos son los últimos. Sugar Daddy y The Dark Side of the Water. Interesante. Bien. Ese último suena muy bien. Suena muy bien. Está muy chingón. Pues, a ver, arráncate. Pues yo dejé, yo creo que el más fuerte al final, y podría decirte en una de esas que tengo en este tema, tengo tu próximo perfume favorito, Rob. Así. Neta. Así, este es un perfume de cuero, como deben de ser los perfumes de cuero. Está. Ok. Bien hecho. Y curiosamente el nombre se llama cuero floreciente. Ok. La traducción, porque aparte está en francés, es cuir florissant. Sí, sería como cuero. Sí, floreciente. Flowering leather, no sé, güey. Sí. Y
justo si yo te dijera las notas, vas a decir, no mames, es un perfume hiper femenino, porque tiene violeta, tiene mimosa, tiene rosa, tiene iris, tiene orris, tiene ylang ylang. O sea, tiene una cantidad de flores, pero tiene alquitrán de abedul. Ahí como ay, canijo. Órale. Y yo podría decirte que esta marca ahorita sí me parece de lo mejor que he probado, sí, y de... Me hace de lo mejor que tengo en la tienda, sí, me parece brillante lo que hace este güey. Y es un perfumista independiente, para que no usemos palabras fumadoras de... Ultranicho. Hashtag, güey, ultranicho, ¿no? Esta madre, no se los voy a enseñar porque no tiene nada, es la firma de este güey que se llama Ángelo Balmis. Okay. Y todas las botellas van a traer escrito a mano. Órale. Las cajas vienen escrito a mano. ¿De dónde es la caja, Eduardo? Griega. Griega, ok. Oh, ya está. Yo conocí a Ángelos hace como 3 años en Milán, justamente en una fiesta de Nishane. Tipazo, como de nuestra edad, desmadroso, a todísima madre. Y muchos me dijeron, necesitas probar lo que hace este cuate. Dije, güey, pues, ¿no? Entonces, oye, fíjate que yo me... Sí, güey, te mando algo. Nunca me mandó ni madres. Estuvimos haciendo... Al año siguiente lo volví a ver. Me dijo, güey, tus muestras, no te las... Te las mando. Te las mando, y no me mandó ni madres. Entonces, ya la última vez, por algo nos escribimos. Me dijo, perdóname, cabrón. Ahí te voy a mandar el Discovery Set. Y me dijo, déjame te lo armo, porque otra cosa, no tiene armada las cosas, tiene que hacer sus jugos, tiene que embotellar, tiene que hacer todo hiper, hiper handmade, manual. Artesanal. Y pues, digo, el güey se dejó ir, me mandó no sé si 25 perfumes, porque a ver, al final de cuentas, no es una colección, hace perfumes. Entonces, nadé un rato en eso, hice una selección de 5 perfumes que son las que traje, este es uno de ellos. Y este, yo te podría decir ahorita, es el mejor, de los mejores perfumes de cuero. Es un cuero con iris y flores. Es un cuero elegante, pero pa' su madre lo fuerte y necesitas... O sea, esto es, ¿cómo decirte? Es un bad boy que le pusiste un traje Tom Ford. Eso es. O sea, estoy pensando... Okay. En lo agarraste así, agarraste a Bane, lo arreglaste un poquito... Es esto. No tienes una idea cómo huele. Y otra, este güey... ¿Dónde se puede comprar eso? Lo van a empezar a escuchar muchísimo porque el próximo lanzamiento de Nishane dentro de su colección experimental es de él. Es de este güey. Entonces, mira, a mí me da muchísimo gusto porque pues está, vamos a llamarlo, no empezando... Este güey es brother de Prim Lomros, de toda esta comunidad realmente de perfumistas independientes, ¿va? Entonces tiene un pedigrí muy interesante, pero me encantaría, Rob, que en este caso vengas cuando me traigas esos para probar. Va. Este, y que luego pruebe su versión animálica del cuero, porque esa es otra. Pero no le iba a meter porque no tiene flores. Ok, va. Este que tiene flores, este es el... Errado, güey. Y si yo te puedo decir... Este es un perfume más, no masculino, hiper masculino con flores. Entonces, esta sería mi recomendación para finalizar. Y sobre todo, yo diría para la gente que quiere empezar con los florales, esto. Ahora, si no estás en el nicho, si no te gustan los perfumes fuertes de cuero, si Gucci Guilty Absolute te pareció... Nah, no, aléjate mientras puedas. Si, si piensas, no sé, que de Dark Lord, de Kilian te gusta, ese tipo de cueros te gustan, pero lo quieres ser elegante, tienes que probarlo. ¿Dónde se puede comprar eso, Eduardo? ¿Dónde se puede comprar? Pues directamente escribirle, está en su página, se llama Ángelo Balmis Olfactive Project, Olfactive. Ángelos Olfactives. Ahora, nada más para cerrar, y aquí es donde entra lo que te empieza como a picar. Yo me traje esta colección. Dije, mira, no creo que vaya a vender ni madres, pero la quiero tener. Esto está poca madre, va, papá.
En un mes se ha vendido todo. Y obviamente, pues le hablé y dije, oye, güey, poca más está de pelos. Pues me gustaría ver si me puedes mandar más. No, güey, te dije que me avisaras mínimo un mes y medio antes. Yo tengo que ponerme a preparar jugos. O sea, es indie, pues, totalmente. Indie. Main. Sí, sí. Y sí. Eso no tiene. Ya sí, claro. Es muy independiente, 100%. ¿Cuál independiente? Ultra nicho, eso sí es ultra nicho. Es hashtag ultra nicho. Ese pinche hashtag nomás. Todos salgan así en la fotito, así de. ¿Y si son? Bueno, cuando vengan, les digo, si vienen a la tienda, prueben, tengo 5, que es la selección de lo que a mí me gustó. No es lo que tiene un chingo. Pero. Suena bien, suena muy bien. Y tiene cosas baratas, tiene cosas caras. Por ejemplo, tengo uno de Ilang Ilang, que pudo haber sacado aquí Ilang Ilang Yud y se llama Ilud Ilud. Pero también no lo saqué porque sí ya brinca un poquito en el precio, pero si vienes a la tienda lo puedes probar y vas a darte cuenta cómo lo que es hacer buenos perfumes. Sí, está muy interesante y bueno, afortunadamente ahí están aquí en México. Si van a la Ciudad de México, viven ahí, pues dense la vuelta por la tienda de Eduardo y les va a faltar tiempo, nariz y dólares. Y no sé si hay esto. A ver, Mike, dale. Última propuesta. Yo quiero cerrar con dos perfumitos, uno que ya tiene sus años y uno que es de este año. El primero fue un perfume que de hecho probé en casa de Eduardo, por ahí me dio permiso de atomizar uno de esos perfumes, pero me costó bastante encontrarlo, sí lo veía, pero a precios exorbitantes, y este es Fleur du Mal. Saben que soy amante de Jean-Paul Gaultier. Y este como que siempre lo traía ahí metido en la cabeza de lo necesito. Sí lo veía por ahí que en grupos, no sé qué, pero a precios que decía, ay, caray, la verdad es que no sé si lo pagaría. Hasta 6,000 pesos. Una locura. Y la verdad es que ahorita en viajes sí ha sido como de, a ver, vamos a meternos a perfumerías, a ver si lo encuentro. Y no, a todos los que le preguntaban de, no, ya está muy difícil de conseguir, descontinuado, no sé qué. Y justo, sin querer queriendo, caminando un día entramos a un súper y al lado había una perfumería que no había visto en mapas. Yo normalmente cuando voy a algún lado me pongo a ver en mapas en donde hay perfumerías chiquitas y ya me meto. Eso no lo había visto. Entramos, empecé a ver por ahí y justo Pau, mi esposa, me dice, oye, ¿ya viste que está ahí en la vitrina? Y dije, no manches, Fleur du Mal. Es el de 75 y viene de hecho con un desodorante que ahí tengo no abierto. Era como un pequeño set. Es un perfume que siento que fue lo que están haciendo ahorita del floral masculino, lo que les decía con Yves Saint Laurent, con Myself, ahí lo hicieron también, al final de cuentas lo pusieron en el nombre, que es Flor, o sea, Flor du Mal, la flor del hombre, y esta es una fragancia que definitivamente te lleva al ADN de Le Mal, pero con las flores muy marcadas, flores blancas, y lo que me gusta es que sí son flores que se siente, de verdad, el pétalo siente la suavidad de esta flor, pero súper cargado. Entonces, muy interesante, puede que eso mismo fue algo que espantó mucho a la gente, que fue como, ay, caray, siento que no es mi estilo. Ya he escuchado de varias personas que simplemente este perfume no les late, pero es un perfume que siento que como coleccionista lo tienes que probar mínimo una vez. Muy interesante, muy propositivo. Y el otro perfume que les digo que es 2024, regresando un poquito al tema del iris, esta flor que está un poquillo de moda en perfumería masculina, el nuevo lanzamiento de Givenchy, el Society Extreme, para mí es de lo mejor, si no es que el mejor que he probado este año comercial, hablando. ¡Qué perfumazo! ¿Por qué? Porque el Society del año pasado, bien, a mí me gustó, se me hizo una propuesta moderna, ya se los he dicho varias veces, lo mismo que hizo Valentino con Born in Roma, de poner una línea más juvenil. Aquí justo Givenchy lo hizo con Gentleman Society. Es un perfume que funciona bien, pero una queja de, creo yo, la mayoría de la comunidad es, ¿dónde está el iris? ¿Dónde está esa relación con la línea Gentleman? Y aquí fue como, ok, te lo ponemos y ahora sí hasta adelante, pero con esta nueva base del Gentleman Society. Entonces, me gusta, es un perfume que se huele súper moderno, súper juvenil, pero con el iris propositivo distinto que caracteriza a Givenchy. Entonces, para mí este es un perfumazo. Si la normal de Society no les gustó tanto, prueben esta porque está deliciosa. Y si les gustó Society, esta es la versión mejorada de Society. Está espectacular. Buenísima, buenísima. Me encantó. Órale.
Pues, ese sí se me antoja bastante. Está pasadísimo. Me gustó mucho. Pues, ya no ha llegado, ¿verdad, México? Sí, este ya lleva, creo que un mes o dos meses, si no me equivoco. ¿El nuevo Sonora Haití? Como que lo hicieron muy, muy silencioso, pero sí, ya está en México. Sí, fíjate, no, es que, ahora sí que. Y fíjate, ayer pasé a Liverpool por un tema de un cajero que no servía. Me tuve que meter a la plaza y bueno, aproveché. Pero no, lo bueno es que el sabadito hoy voy ahí a Palacio Hierro. A ver, mi hermano, antes de que vayas con tu último ronda, ¿cuántas ya llevas ahí en el carrito, Cristian? Por lo menos unas 5 o 6, ¿verdad? Bueno, tengo que tirarle a Rob ahorita para que me digas dónde venden Sugar Daddy. Va, ok. Ya tengo los perfumes que acaba de mencionar Eduardo de esta casa nueva, que son bien nicho. También la de Tuberose, esa se va a apuntar. El problema es que esas tres se notan que son bien caras, especialmente la de Tuberose, porque esa casa de Matiel Crivelli son bien caras. Sí. Y tengo la Maverick, que esa se va a apuntar. Y la otra que tú hablaste de Primera Perfume, Omar, tengo 5 aquí apuntadas. Mira, no estoy bromeando, mira, le voy a enseñar. Sí, mira, sí. Tengo una nota. Y miren los perfumes. Sugar Daddy, ahí está apuntado, miren. Ahí está el Sugar Daddy. No es en broma. Eso le dije yo a mi esposa, le dije, voy para un en vivo con Omar, y me dice, bueno, mira. Ya valió madre, ¿no? Me dijo, el niño cumple años el próximo mes. Mira. Saludos, Arturo, que dice Liverpool Dorado y lo tienen guardado. Ahí voy el sábado, a ver qué onda. Dale, Cris. Mira, antes de yo decir mis fragancias, le voy a decir bien rápido, porque no son dos, son tres, pero lo voy a cubrir bien rápido. A ustedes cuatro, que sé que hacen el evento en México, yo quiero ir este año. Déjenme saber con tiempo, por favor. Yo quiero ir. Yo sé que en noviembre yo quiero ir. Así déjenme saber para yo hacer los planes para ir al evento que ustedes hacen en México de perfumes, ¿ok? Este año. 15 y 17 de noviembre. 15 y 17 de noviembre. Así ya tú sabes. Aquí está apuntado. Aquí está apuntado. Así voy para allá. Mira, le voy a dar tres fragancias florales completamente diferentes. La primera que le voy a traer es, mira, esta. Esta es de Electimus. Esta se llama Vixir. Ok. Esto es un floral complejo. Y un floral blanco. Pero imagínate un floral que tú digas, no lo puedo usar en primavera. No lo puedo usar en verano. Esto tiene que ser otoño e invierno. Órale. Esto es una fragancia que tiene, al principio es un cítrico bien suave, pero un cítrico solamente para darle como festividad, poner la fragancia un poco festiva, que no se vaya al floral de una vez. Y luego es dulce, tiene notas como el iris, tiene ylang ylang, tiene gardenia. Tiene el heliotrop, que muchas de ustedes saben que se convierte un poco una fragancia, una nota como dulces, almendrada. El jasmine, que es tal vez el floral que yo considero más masculino. Y en su secado es un almizcle. Y yo creo que si hay notas que se complementan perfectas, son el almizcle, el ámbar y la madera de sándalo. Y tiene ese fondo. Lo único que se pierde de estas notas es el cítrico en su apertura, pero luego el floral siempre sigue. Una fragancia súper elegante, súper compleja. No es un beast mode en proyección, pero es un beast mode en duración. Esto dura por encima de 12 horas. Le puedo decir que una vez la utilicé, manejé 3 horas y cuando llegué me dijeron, te aplicaste todo el perfume. Está buenísimo. La siguiente es esta que se llama Siracusa de Greedy. Esto es un floral casi gourmand. Imagínese un floral blanco con tonos verdes, pero tiene una nota de whipping cream.
Crema batida. ¿Has visto? Crema batida. Ajá, sí, crema batida. Es como un, imagínese una fragancia floral, tropical, pero casi gourmand. Tiene la almendra bien suave, pero si han alguna vez utilizado la crema batida, que vienen como en botellas, como de spray. Sí, el whipping. Que te la echas en la boca. Cuando ya la utilizas, si hueles el atomizador de esa botella, te da ese olor como a whipping cream un poquito fría y un poquito dulce y cremosa. Ese mismo olor tiene la fragancia con tonos tropicales y cremosos, pero sigue siendo limpia y un poco verdosa. Tremenda. Esa salió el año pasado. Se las recomiendo muchísimo. Y para mí, la fragancia perfecta, que es floral, sería esta de Matière Première, que se llama, solamente tengo la versión pequeña, se llama Radical Rose. Ok. No sé si la han probado esta. No, pero Matière Première tiene unas cosas chulísimas. Dios mío, esto es un perfumazo. Esto es un perfume que tiene, imagínense un perfume floral que huele como si tuviese oud, pero no tiene oud. Tan animálico. Okay. Entonces, no es animálico, pero sí se le percibe ese combo flores oud. Ok. Ok. Súper rico, tiene safrán, tiene rosas, tiene pimienta safrán negra, uh-huh, y tiene hasta el safrán, le da ese tono como de cuero en su secado, sí, bien rico. El punto es que es súper balanceada porque tiene las rosas siempre están encima de la fragancia, pero todas las otras notas están bien balanceadas, las maderas, el safrán, la pimienta, lo dulzor, lo cremoso, ambarado, todo está bien balanceado. Y este es un aroma que para mí, yo sé que mucha gente dice que Falcon Leather es la mejor de Matière Première. Para mí, la mejor es Radical Rose y después Santal Austral. Para mí esas son las dos mejores. Si quiere poner un floral complejo, que te va a dejar buscando más, Radical Rose para mí es uno de los mejores florales que yo he probado. Porque muchas veces compras una fragancia que tiene oud y tú dices, ¿dónde está el oud? Y en esta, yo me pregunto, es, no puede ser que esto tenga oud. Yo lo huelo y digo yo, si tiene oud con la inversión que ellos hicieron, ellos van a decir que tiene oud. Nada, esto huele increíble. Tiene patchouli. Y en su secado le percibe ese olor un poco, solo un poquitito terrenoso, chocolatoso, combinado con todas esas notas, está buenísima ese Radical Rose. Bien. ¿Esta tú no lo has probado, Eduardo? Radical Rose de Matière Première. No he probado ni el de rosa, ni el otro. El de sándalo, pero ¿no? Sí he probado, obviamente, Falcon Leather. Sí, que nos lo llevó Rock, está buenísimo. Ese es el que me... también, pero es que Falcon Leather no tiene madre. Pues sí, está muy bueno. Déjame, le pongo pausa, mantén tu pensamiento, Eduardo, porque te voy a presentar un perfume que es como si Falcon Leather y hombre y ¿cómo se llama? Nomad de Louis Vuitton, bueno, tuvieran un hijo. Okay. También es de Fugazi y se llama Good. Ve el color del jugo, cabrón. ¡Órale! Y tiene este tema del cuerito abeduloso de Matière Première, de Falcon Leather, y tiene el oud fuzzy caramelosón de Hombre Nomad. A ver, ¿cómo se llama? Chulada, se llama Good, es G-O-U-D-H. Es un juego de palabras de oud y good, ¿no? Okay. A ver. Está muy bueno, muy bueno. También te lo llevo. juegue. A ver, me están metiendo aquí a ver. Que dicen, ok, notas, interesante. Y también podría haber entrado, tiene bastantes flores, Sí, sí. Órale, vaya, tráetelo, pues ya no se llega más para probarlo. Ya está. Venga. Listo, muchachos, bueno, cerramos la última ronda. Y bueno, les quiero mostrar muy rápidamente varias propuestas. La magnolia, pues, la verdad es que es una flor que en este perfume a mí me ha encantado.
y es una casa que tiene cosas bastante buenas. Es de Jean-Claude Lera la composición, y esto se llama Anori, y es de Le Couvent. Okay. Y es una magnolia fresca, declara básicamente magnolia, bueno, cardamomo, magnolia, y en la base madera de oud. Se huele jabonoso, limpio, con tonos limpios como de colonia, pero la verdad está exquisito. Pruébenlo, muy rico, bastante floral, rico, elegante, delicioso. Bueno, esta madre es una pinche joya. Simplemente una delicia. Mirto di Panarea. Sí lo es. O sea, sí, acuático, es acuático, es aromático, es fresco, de mucha clase, tiene una parte esta marina, saladita. No, una parte verde, deliciosa, de esta colección. Yo creo que Cedro de Termina y estas son las mejores para mí. Órale, y a mí okay, se ve. Ok, claro. Sí, no, Cedro es una chulada. Cedro es una chulada. Bueno, esta nada más es como referencia, porque hace rato hablamos de la violeta. Entonces, por ahí decía alguien, oye, un perfume similar a Fahrenheit. Como tal, similar, no. Este se va a un nivel para mí más arriba y cuesta menos que el Fahrenheit, curiosamente. Sí vas a notar esta parte de violeta, inclusive declara en el fondo una nota de cuero. Muchas maderas, vetiver, te vas a recordar a Fahrenheit. No predomina la violeta, pero es una belleza. Wynwood de Mancera. Si quieres una violeta masculina. Muy buena. Esto está, para mí, el mejor Mancera que hay. Wynwood. Y bueno, mi flor favorita es el jazmín. Yo me volví fan del jazmín, lo conocí con Eduardo. De hecho, si tuviera ocaso, estaría hablando de ocaso, que también es un perfumazo, un floral blanco exquisito. Y estos tres de jazmín son deliciosos. Este, le quiero dar las gracias a mi amiga Vicky de Fragmentica, que ahora que estuve en Monterrey, me dio una muestra de, se llama Mercurial, de Electivus. ¿Alguien lo ha visto o lo ha probado? Sí, muy buena. Bueno, no. Jazmín, excelente. Iris, caramelo, vainilla. Toma, está. Oye, pero el jugo, ¿ya vieron el color del jugo? Eso parece consomé, cabrón. Espérate, bueno, si lo quieren comprar para llevar a México, lo venden en fragrancebuy.net en $140 en oferta, está hoy día. No, Eduardo, esto yo te diría, cómpralo a ciegas, ya, te va a fascinar. Este es un jazmín exquisito, pero sí cabe mencionar que sí, quizás se le puede hacer a muchos muy femenino. Yo lo he usado en clima fresco, más fresco tirándole frío, y en un tema elegante, y a mí me sienta delicioso. Y si viste el color de aquel, ¿qué me dices del color de este? Mira. Sí, pues sí, es como rosa, no, chingo de almizcle blanco, cabrón. Y un jazmín espectacular. Oye, es caldo de camarón, gaun. Sí, está muy bueno, sí está muy rico. Si hubiera una versión un poquito más masculina de ese, sí lo hay. Y es rosa, igual, mucho jazmín, pero aquí tiene una parte cítrica y tiene cargada más la parte amaderada. Entonces, esta es la versión para mí masculina de esa propuesta de jazmín, y es de Somens y es seda. Okay. Este color, ¿cómo se llama? No crean, seda de Somens. Este color, no crean que es esto. O sea, yo ahorita les puedo traer el de Lush de jazmín, que creo que tú lo tienes, Eduardo. Quiero que vean el color. Esto se llama Lost. Si quieren descubrir el jazmín, este es buenísimo. Sí, es jazmín, pero animalicón, sí. Complicadón. Bien complicado. Sí. Bien, bien complicado. Pero está bueno, ¿eh? Están buenos. Es mi última recomendación, que es el jazmín. Creo que fue un programa súper interesante. Yo lo que le digo a la gente que no está adentrada en ese tema, pues denle, prueben. Amigos, pues una última ronda de avisos, de despedirse. A ver, comenzamos como entramos. Mi buen Rob, novedades, anuncios. Pues
Pues bueno, primero que nada estuvo bien chingón el programa y espero que hayamos roto juntos, como lo dije en mi video, hayamos roto juntos este estigma y este cliché de que las flores y demás. Hay perfumes muy propositivos en el tema floral. Y ahorita me llamó mucho la atención que a pesar de que a nosotros nos gusta que los cueros, que los suds, que, ¿no?, que los monstruos, así, sí tenemos muchos perfumes florales y apreciamos mucho las flores en todo su esplendor. Entonces, honestamente, me llevo un gran sabor de boca y pues bueno, si me lo permiten, les mandé por ahí un mensaje privado en el chat. Si me lo permiten, adelante, adelante. Pues quería platicarles que por fin se activó los miembros del canal en Primal Scent. Tenemos ya tres tiers, tres niveles. Ustedes eligen el que más les guste. Ojalá puedan darle, si ya me siguen, al ladito de donde dice suscribir, dice unirse, y ahí les va a dar toda la información. Yo estaré más que feliz de recibirlos. Vamos a tener el grupo en WhatsApp, vamos a hacer pláticas por Zoom, vamos a hacer catas, vamos a hacer muchas cosas y ojalá y se puedan unir. Ya hay personas que están unidas, ya hay personas que están disfrutando y platicando ahí de la locura de los perfumes con nosotros. Entonces, pues nada, agradecerles su atención, agradecerles su apoyo y pues la invitación está ahí, no es a huevo, pero si quieren apoyar, toda ayuda es bienvenida. Amigos, muchas gracias. Y pues a todos los del panel, señores, ¿qué les digo? Ya los extrañaba ver sus risas con tanta pendejada que digo. Muchas gracias, cuídense mucho. Y pues Omar, muchas gracias a ti por hostear el show de hoy. Estuvo de pelos. Muchas gracias. No, gracias a Rob. También recuerden que los lunes estás haciendo en vivo. Los lunes tenemos los Primal Night, así es, por si se gustan unir. Te siga. Y bueno, pues gracias al buen Roberto. Eduardo, pues yo creo que ya estás a poco tiempo de llegar a las 50 marcas ahí en tu tienda, ¿no? Ya vas que zumbas, sí, para las 50. No manches. ¿Eh? Vienen proyectos muy, muy buenos. Digo, acaban de llegar proyectos muy buenos, pero vienen todavía más todo lo que venimos. Pues digo, no es nuevo, se vienen arrastrando de hace tiempito, pero se empiezan a llegar. Ahorita el problema es ahora ver dónde chingados nos metemos, pero es no quiero venir. Donde hace las catas. Sí, pues ahí tenemos que ver cómo acomodarlos. De hecho, estamos viendo hacer ahí una remodelacioncilla en la tienda para que puedan entrar más. Entonces, pues ahorita en estos anuncios parroquiales, invitarlos el próximo, al otro sábado, el 27, vamos a tener justamente en la boutique una masterclass con Cristian Carbonell sobre luz. Entonces, ¡órale! Va a estar súper interesante. Este güey pues es el maestro de luz y pues la intención es justo, ¿no? Lo dije, me encantaría que más que hablar de perfumes, habláramos de materia prima, y que nos pudiera platicar y enseñar estas materias. Entonces, pues va a estar muy, muy interesante. Dado de la naturaleza de los ingredientes que van a ver y de todo, pues sí, el cupo es limitado. Vamos a tener, yo creo que máximo 25 personas. Si les interesa asistir, mándenme un correo, ¿no?, a eduardo@mycentjourney.com. O mándenme por Instagram o por Facebook. No, Facebook ni lo checo, pero... por High Five. Sí, por High Five. Y con mucho gusto los apuntamos. Entonces va a estar muy, 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 muy interesante. Yo la verdad es que no sé los demás, pero yo soy el primero que va a estar ahí checando y preguntando y a ver qué me toca. Entonces, bien, aprender cuando quieran. Muchísimas gracias y obviamente un placer estar con ustedes esta noche, así que mil gracias. Excelente, pues es cupo limitado, es un espacio, digamos, no tan grande, obviamente, como dice Eduardo, por el tipo de la materia que se usa y eso, pues tiene un costo, y pues ahora sí que Carbonell es el, para mí, el mejor perfumista que maneja este ingrediente, ¿no? Que es algo muy padre. Ya ahorita hablamos de Jean-Claude Elena y los cítricos, creo que todo el mundo identificamos a Carbonell con este tema del oud, y que son muchos tipos de oud. Entonces,
valdría mucho, mucho sí. la pena. Mike, por ahí vimos que le han estado lanzando videos ahí de novedades y eso. Cuéntanos ahí qué nuevo viene para la gente sí. en Baroma. Pues justamente aprovechando los duty free y todo eso, me fui encontrando que los lanzamientos, todo eso, dije, nada, pues vámonos de una vez. Y hay cosas buenas que me han gustado. El Gentleman Society Extreme para mí ha sido el mejor comercial. Por ahí el nuevo Invictus me latió bastante. Hay una que otra decepción que si te digo, el Valentino, el Born in Roma, el verde, el Green Extravaganza, se lo pueden ahorrar sin problema. Pero justo, ahorita lo que estoy buscando es probar todo lo nuevo. Justo ahorita, ¿qué les digo? Hace 3-4 meses fue cuando empezaron con los anuncios. Ya están empezando a llegar, ya están empezando a salir. Entonces, lo padre al final de cuentas es probarlo. Y bueno, más que nada agradecerles por este programa. Padrísimo. Justo cuando propusieron el tema, yo lo estaba leyendo y dije, ¡ay, caray! A ver qué voy a poner, porque según yo no meto mucho floral en mi colección. Y ahí te vas dando cuenta que, pues sí, al final de cuenta, muchísimos perfumes están basados en flores, o al menos tienen algo de flor, ya sea masculino o femenino. Entonces, como dice Rob, espero que este programa haya funcionado para quitar como esta idea de que lo floral es completamente femenino. Hay muchísimos perfumes masculinos. Y siento que es una tendencia que está agarrando. Por ejemplo, lo que decía Eduardo, en Exans se vio mucho en lanzamientos Nardo, que el Nardo está como que agarrando okay. la moda. Entonces, pues se vienen cosas interesantes, se vienen cosas padres y ya estaremos por ahí platicando de ello en próximos programas. Fíjate, si te acuerdan, creo que hace 2 años fue la lavanda. Ajá. Y entonces a lo mejor ahorita va a ser el Nardo, ¿no? Apunta a que sí. Ya está, Mike. De hecho, los siguientes dos programas, uno toca en el canal de Eduardo y otro toca en el canal de Roberto. Entonces, estén atentos, ya saben que cada mes ahí hacemos el live. Bueno, son invitados de lujo que siempre nos saca ahí perfumes bien interesantes. Es Cristian, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que no sea la primera ni la última vez. Y pues invitar a la gente a que te siga ahí en tu canal, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Como lo dije, mi esposa dice, oye, ya vas para las grandes ligas, vas para Noir esta noche. ella tiene que estar viéndome ahí. So, siempre es un placer con todos ustedes. A mí los conozco a ustedes hace mucho. Y como te digo siempre, cuando estoy con Eduardo en un en vivo, me pongo súper nervioso porque imagínate, sabe mucho de perfumes. Pero a todos nos pasa. Mira, sí le puedo decir, espero conocerlo este año en el evento de México. Excelente. Y esperemos que estemos ahí juntos este año. Sí. Ojalá, estaré muy padre. Ojalá puedas venir, Cristian. La verdad es que fue el... Qué bueno que ya ahorita Eduardo lo mencionó. Yo creo que en el siguiente programa, ya que esté Isra, podrán anunciar ya un poquito más a detalle. Igual, ¿no, Eduardo? Es el fin de semana del Buen Fin de Noviembre. Correcto. Ciudad de México. Estén atentos a las redes de Mencel. La verdad es que la edición pasada estuvo increíble. Y este año, quien no fue, que por cierto, aquí en el panel hay alguien que no fue, y nos ¿por debe... ¿Pero por qué la traes contra mí, cabrón? Bueno, el pomo lo pago, pero tranquilo. sí, de lo que se perdió. Bueno, pues Cristian, muchas gracias. Gracias a todos. Un fuerte abrazo ahí a Isra, que se le extraña. Esperemos que todo salga bien. Y bueno, pues igual seguimos con los eventos. Tenemos una invitación por ahí para ir a Tepic, que se les agradece mucho. Vamos a estar también ahí próximamente en la Ciudad de México. Está ya a punto, ya de hecho ya está ya en frontera una marca nueva. Ya les estaremos hablando un poquito más de ella. Vienen también lanzamientos de las marcas que hay actualmente ahorita ya tenemos. Y pues ahí estamos. Saludar a la gente que nos siguió en Facebook. También hay varias personas ahí en Facebook conectadas, a la gente que está ahí en el canal. Y bueno, pues ese fue un tema que nunca se había tocado. Propusimos perfumes verdes, propusimos perfumes florales.
quizá también haya un programa donde hablemos de puras colonias, que no lo hemos hecho, y pues sería interesante que la gente que todavía está conectada, la gente que va a ver la repetición, nos haga propuestas, qué les gustaría que habláramos en los siguientes programas. Aquí ustedes mandan, y pues bueno, señores, bonito martes, bonito mes de abril. Mi cumpleaños es el sábado. Es el sábado tu cumpleaños. Venga. Ahí está, y esperamos vernos pronto, ahí nos ponemos de acuerdo para estar ahí en la Ciudad de México. Todos juntarnos, vernos, echarnos unas chelitas. Sí, por favor. Y bueno, señores, este ha sido el episodio de 9. Espero que les haya gustado. Y bueno, pues vámonos, que ya hace hambre. Bye, bye. Muchas gracias.